Muy buenos días, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de conformidad con el orden del día que ha sido fijado. Y vamos a recibir la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Rodrigo Buenaventura Canino, al que una vez más damos la bienvenida, decirle que nos alegra muchísimo tenerle en el Congreso de los Diputados, por fin superada aquella etapa de pandemia que nos obligaba a intervenir obligatoriamente con mascarilla. Y también me alegra mucho saludar a la vicepresidenta, doña Montserrat, y así como a miembros y señoras y señores que integran el Consejo de la CNMV, así como directores generales que han tenido a bien acompañarnos pues, para ver cómo se desarrolla una sesión de esta comisión. Nosotros le concedemos mucha importancia a la presentación del informe anual de actividades y de la situación de los mercados financieros, que es una información que nos trasladará en el primer punto del orden del día el señor Buenaventura. Así lo manda la ley, el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Pero también le agradezco especialmente el que nos informe de unos temas que sé que nos preocupan a todos los diputados y diputadas de esta comisión, que son las actuaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está realizando en materia de control de la publicidad de criptoactivos que son ofrecidos como objeto de inversión. En este sentido, nos dará cuenta de la circular 1/2022 de la Comisión. Y también nos informará sobre las actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción contra el Fraude Financiero, puesto que nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo y necesitamos conocer de primera mano cómo se está trabajando en esta materia. Así que, señor Buenaventura, le agradecemos muchísimo su disponibilidad y estamos ávidos de escucharle. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión para dar cuenta de las actividades de la CNMV a lo largo del año 2021, así como de la evolución de los mercados financieros, tal y como establece la Ley del Mercado de Valores. Tienen ustedes el informe anual que hemos publicado, así como una presentación de apoyo con las principales magnitudes de nuestra actividad. Pero dedicaré, como ha indicado el señor presidente, la segunda parte de mi intervención a dos temas a solicitud de esta comisión, como son la publicidad de las criptodivisas y las criptodivisas en general y el fenómeno del fraude financiero. Bien, destacaba en mi comparecencia del año pasado, más o menos por estas mismas fechas, que las condiciones del mercado habían recuperado prácticamente la normalidad prepandemia. Pero, aunque el ejercicio 2021 estuvo marcado por una recuperación intensa en la economía mundial, el inicio de este se ha visto truncado por la guerra de Ucrania y el recrudecimiento de las tensiones inflacionistas ligadas, entre otras cosas, a los shocks de los mercados energéticos y de materias primas. Creo que tiene poco interés que les glose la evolución de la economía y el mercado financiero español el año pasado, teniendo en cuenta las perspectivas que afrontamos actualmente. Así que subrayaré telegráficamente solo algunos datos. El IBEX 35 cerró con una revalorización al año del 7,9 en su conjunto, inferior a la de otros índices de grandes mercados europeos. En términos de volúmenes negociados en el mercado secundario de acciones, se negociaron un 11% menos, hasta los 694.000 millones de euros. Y la participación de la plataforma de negociación española, Bolsas y Mercados Españoles, en el conjunto de la negociación de acciones fue del 53,2%, prácticamente la misma cantidad, 7 décimas menos, que el año anterior y en línea con muchos otros grandes mercados. Los tipos cotizados en el mercado de deuda evolucionaron al ritmo de, muchas gracias, los cambios esperados en la política monetaria hacia un tono menos expansivo. Nuestra prima de riesgo se mantuvo estable y en niveles reducidos durante el año y ha sido a final del ejercicio y al comienzo de este cuando se han observado repuntes significativos tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno.
El entorno actual del mercado secundario de valores es sin duda complejo. Se solapan unas tasas de inflación muy elevadas, se anticipa el tensionamiento de la política monetaria y se albergan dudas sobre cuál será el impacto en el crecimiento económico del shock energético y de algunas materias primas. Los mercados han ido incorporando estos riesgos e incertidumbres y hemos asistido en las últimas semanas a retrocesos de precios relevantes, tanto en renta variable como en renta fija. Sin embargo, también hay que recordar que las valoraciones bursátiles están en zonas históricamente bajas y que los tipos de interés, aún al alza, no han alcanzado valores absolutos preocupantes o insostenibles, de modo que también hay oportunidades en un contexto de mercado como el actual. En todo caso, más allá de la incertidumbre actual, permítanme, sus señorías, que ponga en valor el papel de los mercados de valores en la financiación de las empresas españolas. Y para eso me gustaría reseñar el comportamiento del mercado primario de valores, especialmente en 2021. Nuestro mercado de acciones, donde al cierre del año cotizaban 133 empresas, que son 5 menos que las que cotizaban en 2020, capitalizaba un valor de 638.000 millones de euros, con un crecimiento en esa capitalización del 10,2% en el año. Lo más importante es que pudimos observar un fuerte aumento del recurso al mercado primario como fórmula de financiación de las empresas españolas, dado que el importe de las ampliaciones de capital se situó cerca de 15.000, de hecho excedió 15.000 millones de euros. Es decir, el mercado primario de valores, y en este caso de acciones, fue especialmente profundo en 2021 y aportó un flujo de capital muy importante a las empresas españolas. En cuanto a la captación de deuda por compañías nacionales, tuvimos emisiones brutas de renta fija en el entorno de 203.000 millones de euros, de las cuales algo más de 123.000 fueron registradas fuera de España, la tendencia que continúa la de años anteriores. Sin embargo, a pesar de los volúmenes captados por las empresas que ya estaban en bolsa, que son los volúmenes a los que me he referido fundamentalmente, mi calificación del grado de desarrollo del mercado primario de valores y más especialmente de las salidas a bolsa sigue siendo, por decirlo en términos escolares, un necesita mejorar. Les trasladé esta preocupación el año pasado en mi comparecencia y lo que hemos visto en estos 12 meses no altera esa sensación. Necesitamos que más empresas españolas confíen en la bolsa como mecanismo para financiarse, para crecer y para internacionalizarse y para fortalecer sus balances. Ello depende en parte, solo en parte, de la regulación, pero también depende de la fiscalidad, depende de la cultura empresarial o de la llegada de inversores nuevos a los mercados de valores. La CNMV ha puesto este elemento desde hace años como uno de los ejes estratégicos de nuestra actuación. Se han elaborado o se prevén elaborar a escala española y europea iniciativas a este respecto, la más relevante de ellas, la Capital Markets Union, el proyecto de la Unión Europea, pero creo necesario seguir advirtiendo de que si no corregimos esta debilidad, comprometeremos las capacidades de inversión y de crecimiento de nuestras empresas y, por ende, de nuestra economía. Por último, para cerrar este capítulo introductorio, querría hacer una valoración positiva de las cifras de inversión colectiva. Tras el parón de 2020, el año 2021 se cerró con un crecimiento del 16% en el patrimonio gestionado hasta 324.000 millones de euros, unas suscripciones netas de más de 27.000 millones de euros y un total de 1.450 fondos registrados. Lógicamente, las SICAVs, tras la reforma fiscal, que acumulaban un patrimonio superior a 28.000 millones de euros, han experimentado o están experimentando un declive neto, especialmente en los primeros meses de este ejercicio, y han indicado en un porcentaje próximo, un 75% de ellas, que optarán por la liquidación. Destacaré a continuación algunas de las actuaciones más relevantes de la CNMV en el año 2021. Como saben, tenemos varias infraestructuras de negociación, tenemos 6 mercados regulados, 5 sistemas multilaterales de negociación, 3 sistemas organizados de cotización y 6 internalizadores sistemáticos. Y adicionalmente tenemos 2 infraestructuras sistémicas, el sistema de compensación y el sistema de liquidación.
Lo más destacable de la supervisión del ámbito de mercados e infraestructuras en el 2021 puede que sean tres elementos. Uno, la supervisión de la creciente volatilidad de los precios de la energía, que se intensificó de forma muy notable tras la invasión de Ucrania, y su impacto, especialmente en la Cámara de Contrapartida Central. Otro, la actividad de supervisión preventiva de riesgos operativos y muy especialmente de riesgos cibernéticos en las infraestructuras de mercado. Y, en tercer lugar, una serie de actuaciones de evaluación del riesgo de liquidez en relación a las peticiones de garantía de la Cámara de Contrapartida Española y el resto de las europeas, porque fue un ejercicio coordinado con otros países, y en qué modo se mitiga los efectos de procyclicalidad en estas peticiones de márgenes. Del mismo modo, en lo que respecta al ámbito de mercados, la CNMV realizó varias actuaciones de supervisión relacionadas con la operativa a través de medios electrónicos en la negociación, lo que se denomina negociación algorítmica o negociación de alta frecuencia. En cuanto a la supervisión de entidades de servicios de inversión, son destacables las actuaciones relativas al seguimiento de la liquidez de los fondos tras las tensiones en los mercados de renta fija de 2020. Y, como hemos constatado también durante otros periodos, el sector español de la inversión colectiva cuenta con herramientas y mecanismos necesarios para gestionar adecuadamente la liquidez, incluso en momentos de volatilidad, sin que se hayan tenido que señalar incidencias significativas en los vehículos de inversión españoles. Asimismo, merece la pena señalar que la participación de la CNMV ha participado en un ejercicio de supervisión común europea, que son cada vez más frecuentes, en materia de coste de productos de inversión colectiva y también algunas actuaciones de supervisión sobre selección de intermediarios y también el desarrollo de una guía sobre publicidad y otra guía técnica sobre el control de la liquidez. Cabe destacar igualmente la labor intensa de supervisión que hacemos en el cumplimiento de normas de conducta en general de las entidades reguladas, tanto empresas de servicio de inversión como entidades financieras, porque obviamente el objetivo último es asegurar que la venta de productos y servicios financieros se haga en el mejor interés del cliente. Y además, obviamente, gestionamos las consultas y las reclamaciones de los inversores. Permítanme que me detenga unos minutos en la gestión de la reclamación de inversores. Por un lado, me complace anunciar que hemos bajado de nuevo el plazo de resolución de las reclamaciones de los inversores. En el año 2021 fue de 68 días. Y si miramos las cifras promediadas de los últimos tres años, señorías, y redondeamos los importes, encontrarán ustedes que anualmente resolvemos un volumen de reclamaciones próximo a 750 reclamaciones en la CNMV. De estas 750, en 150 de ellas la entidad y el cliente llegan a un acuerdo antes de siquiera de que nosotros nos pronunciemos. Y de esas 600 que quedan, más o menos venimos dando la razón a los clientes, depende del año obviamente, en un promedio en torno al 53-55% de los casos. Pues bien, de los casos en los que damos la razón al cliente, en casi un 80% de los casos, 77% es la media de los últimos tres años, las entidades que hasta ahora discrepaban de la posición del cliente, visto el pronunciamiento de la CNMV, hacen lo propio y compensan o resarcen al cliente como éste demandaba. Es decir, con los datos del 2021, que fueron del 81,5% nada menos de esos casos, en menos del 20% de los casos, con resolución de la CNMV favorable al cliente, esos casos quedaron sin resolver o pendientes de la vía judicial. Si analizan el número de reclamaciones que recibimos, estamos hablando de 75 reclamaciones en España al año, es decir, una y media por provincia y año, las que quedan pendientes de la vía judicial. Si comparan eso con los 15 millones de cuentas de valores y fondos que hay en España, supongo que coincidirán conmigo en que la efectividad del servicio de reclamaciones en materia del mercado de valores es abrumadora. La credibilidad de los pronunciamientos de la CNMV, aun no siendo legalmente vinculantes, ha hecho que las entidades los sigan en unos porcentajes altísimos en beneficio de los clientes. Paso a continuación a comentar algunas tendencias en el mercado español e internacional que merecen, a mi juicio, una especial atención. En cuanto a la sostenibilidad, esta es, señorías, una dimensión transversal y creciente en casi todo lo que hacemos en la CNMV.
Estamos hablando de la incorporación de elementos denominados ASG, ambiental, social, gobernanza, a los mercados financieros y a las instituciones financieras. Y esta dimensión de sostenibilidad ha trascendido a todos los subsectores del mercado financiero y la verdad es que está muy presente en todos los países de nuestro entorno, casi por igual. Es, junto con el fenómeno de FinTech, una de las dos mayores transformaciones financieras que los que estamos en esta sala hemos presenciado. Y señalaré solo tres aspectos a destacar. Uno, legislativamente. En el plano legislativo estamos en un momento culmen del proceso a escala de la Unión Europea. Gran parte de los reglamentos y directivas están ultimados o a punto de ultimarse. Quedan desarrollos relevantes, pero pronto la Unión Europea contará con el edificio normativo más avanzado del mundo en materia de sostenibilidad en las finanzas. Como todo proceso de este tenor y de este calado, hay fricciones, hay desajustes y hay adaptaciones que hay que abordar. Eso no admite duda. Y en ello estamos los supervisores de los mercados financieros y, de modo muy especial, la CNMV. En segundo lugar, destacar que el primer colectivo que viene afectado por esta transformación es precisamente la industria de servicios financieros y, en concreto, la inversión colectiva. Raro es el caso de las gestoras de inversión colectiva que no han trazado ya estrategias de incorporación de la dimensión de sostenibilidad en sus carteras, ante el avance, precisamente, de la demanda de sus clientes, de sus partícipes. En el ámbito de los fondos de inversión, 176 fondos españoles se enmarcan en el denominado artículo 8 del Reglamento Europeo de Divulgación, es decir, fondos que promueven la sostenibilidad, y 7 fondos en el artículo denominado artículo 9, es decir, fondos que cuentan con inversiones sostenibles. Tiene un patrimonio total de 68.400 millones de euros, que viene a suponer más o menos una cuarta parte del patrimonio total de los fondos españoles. En unos pocos meses, en realidad en unas pocas semanas, la preferencia de sostenibilidad del cliente deberá ser incorporada y tenida en cuenta por las entidades que les presten el servicio de gestión de carteras o de asesoramiento, sean ESIS o bancos. Es decir, la demanda de activos financieros se está tiñendo de verde a ritmos muy elevados. Y, en tercer lugar, la dimensión de los emisores. Quienes emiten estos activos, los emisores de valores, están teniendo que adaptar sus estrategias. Todos ellos han mejorado significativamente la información no financiera que publican, los estados de información no financiera, que incorporan esa información de sostenibilidad y que son obligatorios ya desde el ejercicio 2018, es decir, que se refiere a datos del 2017 en España. De hecho, en el 2021 en la CNMV hemos separado el informe sobre la revisión de esos estados financieros y lo hemos publicado de forma específica por primera vez debido a la importancia que está adquiriendo. Muchos emisores se enfrentan a un activismo creciente de sus accionistas, lo que se traduce en estrategias de voto en las juntas generales que inciden en la actuación de los gestores. Una gran parte de emisores tienen o están en proceso de tener ratings de sostenibilidad. Y unos pocos emisores incluso han rediseñado la estructura empresarial de sus grupos para hacerla más acorde a las nuevas preferencias de sostenibilidad de esos inversores, llegando incluso algunos a escindir ramas de actividad para diferenciarlas por su grado de sostenibilidad y maximizar así el valor bursátil conjunto de una compañía cotizada. El papel de la CNMV en este ámbito se ha centrado en tres ejes: supervisar las nuevas obligaciones, guiar y acompañar al sector regulado en su implementación e influir internacionalmente en el plano regulatorio, tanto en ESMA como en IOSCO. Cambio de tercio hacia la inversión en criptomonedas, porque obviamente uno de los elementos llamativos de la actualidad es la extensión e intensificación de la inversión en este tipo de productos. Mucho se ha hablado de este fenómeno en los últimos meses, especialmente a raíz de los descalabros de las últimas semanas, pero es preciso, a mi juicio, aclarar algunos conceptos. La tecnología de registro de activos basada en cadena de bloques, lo que se denomina normalmente blockchain, es una de las innovaciones más estimulantes en los mercados financieros en las últimas décadas. Permite repensar y optimizar muchos de los procesos que ahora se realizan con costosas infraestructuras centralizadas. Por ejemplo, permite concebir cosas como comprimir y unir operativa y legalmente la contratación, la liquidación y la compensación de valores.
También permitirá descentralizar las finanzas, conectando directamente en mayor medida a los inversores con las empresas y quienes precisan financiación. Estas tecnologías permiten pensar también en ampliar las fronteras geográficas de los mercados de valores. Sugieren también nuevas formas más eficientes de realizar pagos internacionales, lo cual puede, a su vez, ampliar la base inversora de nuestros propios mercados de valores, dotándola de mayor liquidez y de mayor profundidad. Y más allá de los mercados financieros, esta tecnología incidirá en cuestiones mucho más amplias, como la inclusión financiera de colectivos vulnerables o la mejora del acceso a capitales ajenos por parte de nuestras empresas, y creará productos y mercados que hoy todavía no imaginamos. La digitalización aplicada a las finanzas es un soplo de aire fresco en un sector en el que no se inventaba nada radicalmente nuevo desde que se desarrollaron los mercados de derivados en los años 80 del siglo pasado. Y, por tanto, para un supervisor de valores como la CNMV, la descentralización y la desintermediación de los flujos financieros no solo no son una amenaza, sino que son una oportunidad de primer orden para mejorar la función social del sistema financiero. Y merecen ser explotadas, como estamos haciendo a través del sandbox español, que es uno de los referentes en Europa. Por supuesto, esta tecnología tiene riesgos y tiene limitaciones. Aún no conocemos todas sus posibilidades y se han identificado problemas y riesgos que deben abordarse. Sin embargo, para sorpresa de muchos, les confieso que entre ellos yo mismo, estas aplicaciones y los retos que plantean no concentran el grueso de la atención de los legisladores, los reguladores, la industria o el público. Estoy hablando en términos europeos en general. En lugar de enfocarnos en las enormes transformaciones que el fenómeno de fintech puede aportar a las finanzas y a la sociedad en su conjunto, se dedica una cantidad ingente de tiempo y de atención a una parte, a mi juicio, muy simplista de este fenómeno: la inversión puramente especulativa en criptomonedas, muchas de ellas vacías hoy por hoy de cualquier valor intrínseco. En cierto modo, hablamos mucho de criptomonedas y poco de criptofinanzas. Y, a mi juicio, tan apasionantes la tecnología blockchain y las criptofinanzas como dudosas son como inversión, subrayo como inversión, la mayor parte de las criptomonedas actuales. El fenómeno cripto es complejo y creo que hay que huir de simplificaciones excesivas. Tiene una dimensión de tecnología que es totalmente apasionante, una dimensión de activo como objeto de inversión, a mi juicio muy preocupante hoy por hoy. Tiene una dimensión de ángulo de dinero digital privado, que tiene sus propios problemas y también oportunidades. Y luego, por último, tiene una dimensión de descentralización y de desintermediación que creo que es digna de explorarse y muy prometedora. Volviendo a la moda inversora que estamos observando estos últimos meses, años, creo que podemos afirmar que no tiene mucho que ver con el papel futuro de esas criptomonedas como dinero privado, sino principalmente con una expectativa de obtener ganancias rápidas. Y, lamentablemente, muchos de estos activos, y digo activos entre comillas, no son tales, no son activos. No contienen derechos, ni están respaldados por otros activos, ni ofrecen contractualmente rendimientos futuros. Su precio futuro depende, básicamente, en muchos casos, de la ampliación de la base inversora. En otras palabras, de que entren continuamente nuevos inversores. Y esto hemos visto muchas veces en la historia cómo acaba, como espirales o como burbujas financieras. Quienes entraron al principio en fases tempranas y salen a tiempo ganan dinero, y la mayor parte que entra tarde pierde casi todo. En todo caso, conviene relativizar la dimensión del fenómeno, a mi juicio. Según varias fuentes, estamos hablando de una valoración conjunta, total, actual, en torno a $1 billón, $1.12 billion. A escala mundial. Y esto es después de las caídas de mayo y junio. Eso parece, obviamente, mucho dinero, pero en realidad, comparativamente, no es tanto. No llega, por ejemplo, al 1% de la capitalización total de las bolsas mundiales a cierre del año pasado. A escala española, las estimaciones que tenemos apuntan a que en torno a un 7% de los españoles han comprado alguna vez o tienen actualmente alguna criptomoneda. Pero que el saldo invertido en criptomonedas
en un grupo, una parte importante de ese colectivo, no supera el 5% de sus inversiones financieras. A veces especula qué pasaría si colapsase el mercado de criptomonedas, si todas las criptomonedas, es un suponer, pasasen a valer cero. Y ahí hay dos dimensiones, la del impacto en riqueza financiera y la del impacto sistémico. Como hemos visto, por los datos comparativos que he ofrecido, la pérdida de riqueza financiera instantánea en los inversores sería muy parecida a una mala jornada bursátil en las bolsas internacionales. Estoy hablando a nivel global, datos a nivel internacional. Respecto al efecto sistémico, algunos observadores consideran que ese escenario podría provocar una crisis sistémica al hilo o a semejanza de las que hemos visto en los últimos años. Yo discrepo de ese análisis. Las criptomonedas actuales, las distintas de las verdaderas stablecoins, no contienen promesas de pago ni ofrecen derechos patrimoniales. La desaparición de una o varias monedas de ese tipo será, sin duda, dolorosa para quienes las compraron, pero dudo mucho de que produjese nada parecido a una crisis financiera internacional. Y la clave, en mi juicio, es que, a diferencia de otras burbujas o de otros episodios, estos activos, por llamarles de algún modo, no parecen formar hoy por hoy una parte sustancial de las carteras institucionales, ni del activo de los fondos de inversión, ni de las entidades financieras, ni de las entidades de seguros. Es decir, analizando su grado de aislamiento respecto al resto de activos y pasivos del sistema financiero y a la forma en la que se están utilizando hoy por hoy, su perfil generador de riesgo sistémico es inferior al de muchos otros activos financieros actuales, dado una misma dimensión, un mismo valor agregado global. Pero aquí es importante hacer dos advertencias o dos matizaciones. La primera es que el hecho de que hoy por hoy el fenómeno no sea, a nuestro juicio, sistemáticamente preocupante, no significa que no lo pueda ser en unos pocos meses o años. Avanza muy rápidamente este mundo y las interconexiones con otros subsectores del sistema financiero pueden desarrollarse con mucha celeridad. Esto es importante. Y, por tanto, habrá que estar muy atentos y los supervisores tendremos que obtener más información y mejores datos para monitorizar el fenómeno. Y la segunda matización, la segunda advertencia, es que la reducida dimensión sistémica del fenómeno de las criptomonedas no significa que no sea preocupante desde la perspectiva de la protección del inversor minorista. Es preocupante y es muy preocupante. Y para la CNMV, que hemos nacido con ese objetivo de protección del inversor, esta es la dimensión esencial y en la que me voy a centrar a continuación. Bien, ¿qué sabemos de los inversores que están apostando actualmente con criptomonedas? Por una parte, sabemos que es un comportamiento muy concentrado en ciertos grupos poblacionales, mayoritariamente urbano, masculino y joven. Sería la radiografía sociológica, entre 16 y 34 años, por lo menos para mí eso es joven. Una pequeña parte, muy minoritaria, de este colectivo lleva a gala un componente de cultura alternativa, disruptiva, alejada conscientemente de las entidades financieras o del mundo tradicional de la inversión regulada, del control de blanqueo de capitales, de las cuestiones de evasión fiscal. Sin embargo, la mayor parte de inversores son ciudadanos sin ningún componente contestatario, libertario o antisistema financiero. Son ciudadanos que simplemente se han unido a la moda viendo los resultados aparentemente prometedores de quienes entraron al inicio. Quienes apuestan o juegan con criptomonedas, por los datos que tenemos, suelen conocer que los activos tienen ese tipo de activos elevado riesgo y que no están regulados. Lo saben porque han visto que incluso las monedas de mayor empaque, como el Bitcoin, han sufrido retrocesos y caídas de precio desde sus máximos, nada menos que del 61% en 2018, del 48% en 2020, del 36% en 2021 y en los últimos datos desde noviembre estamos hablando de un menos 70% aproximadamente. Lo saben también porque los supervisores españoles, la CNMV y el Banco de España, los supervisores europeos, la ESMA y el Gobierno, llevamos advirtiendo públicamente de ello, yo creo que de forma incesante, desde 2018. Y desde luego lo saben a ciencia cierta aquellos que observan o leen anuncios, porque desde febrero de este año, como saben sus señorías, al menos en España, digo porque somos el único país del mundo que tenemos este régimen regulatorio, al menos que conozcamos nosotros,
Pueden todos esos inversores leer una advertencia muy explícita en la publicidad de las criptomonedas que reza, abro comillas, la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido, cierro comillas. Y adicionalmente esa publicidad lleva un link a una serie de advertencias muy explícitas sobre riesgos. Sin duda necesitamos una regulación que establezca los requisitos que deben cumplir las empresas que emiten, distribuyen, custodian o negocian criptoactivos, no solo criptomonedas, con el objetivo de protección del inversor. Y esa regulación está casi ultimada a nivel político, como saben, en la Unión Europea, en el denominado reglamento MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation, que como todo reglamento no requerirá transposición nacional. Pero el desarrollo reglamentario, el desarrollo de segundo nivel de ese reglamento, va a ser muy prolijo y muy importante precisamente porque se trata de una actividad que hoy no está regulada. Y debemos ser conscientes de que el proceso de autorización en estas entidades pues probablemente será complejo porque la mayoría de ellas no saben mucho o no están muy acostumbradas al entorno de regulación financiera. A mi juicio, no deberíamos contar menos de 18 meses para redactar, consultar y aprobar las normas técnicas de desarrollo de MiCA y para autorizar las primeras entidades. Aún no está claro, lógicamente, qué parte de la supervisión será europea y qué parte será nacional, pero en la medida en que corresponda una parte al CNMV, sin duda ello requerirá nuevos recursos, nuevos procedimientos y nuevos sistemas y un cierto tiempo para poner en marcha ese proceso de autorización y supervisión. Estoy firmemente convencido de que no deberíamos tomar atajos en la implementación de la nueva normativa, rebajando, por ejemplo, los estándares o reduciendo el tiempo de elaboración de normas técnicas o apresurando las autorizaciones, puesto que ello reduciría el grado efectivo de protección de los inversores. Lo peor que podemos hacer es dar una falsa seguridad al inversor sin estar plenamente convencidos de que los proveedores cumplen de verdad con las normas de forma efectiva. Y mientras tanto, a mi juicio el camino es claro, seguir advirtiendo, informando, educando y confiando en la responsabilidad individual de los ciudadanos en este sentido. La valoración que hacemos de la puesta en marcha de la circular que mencionaba el presidente en su introducción de criptoactivos como objeto de inversión, como he dicho antes, entró en vigor en febrero de este año, es positiva. Hemos analizado en profundidad 58 casos, de los cuales 40 se han iniciado a iniciativa de las propias entidades que iban a lanzar campañas masivas de publicidad. Y ello ha supuesto que revisemos más de 400 piezas publicitarias y que recibamos y resolvamos en torno a 25 o 26 consultas sobre cómo aplicar la circular. Como resumen, diría que las entidades que anuncian criptoactivos están mostrando en general voluntad de cumplimiento con la norma, si bien al ser novedosa, todo esto genera cierta fricción e incluso cierta sorpresa para algunos. Los datos que tenemos apuntan a que los mensajes de advertencia y las descripciones de riesgos son entendibles, son visibles y cumplen su función. Me refiero ahora a otro tema distinto, obviamente, de las criptomonedas, pero que está teniendo cierto impacto en el ámbito de inversión minorista, que es el ofrecimiento a inversores minoristas de productos derivados, liquidables por diferencias, son los denominados CFDs. Hemos visto que en 2021 numerosas entidades europeas, muchas de ellas chipriotas, han usado su derecho a vender productos financieros en el resto de la Unión Europea y en concreto en España, concentrándose en la comercialización de CFDs entre minoristas españoles. Y muchos de esos contratos tienen su rendimiento ligado a acciones, a divisas y unos pocos a criptomonedas, también a materias primas. Como saben sus señorías, cuando en la Unión Europea se vende un producto financiero desde otro país, el supervisor competente es el del país de origen de la firma que vende, no el del país donde se ubica el inversor que compra el producto. Aún así, tenemos, lógicamente, lo he dicho antes, un objetivo último de proteger a los inversores en España y, por tanto, a pesar de no tener competencias explícitas de supervisión en estos casos, hemos hecho ejercicios intensos de monitorización y esfuerzos especiales para detectar
casos de comercialización agresiva o irresponsable de este tipo de productos. Lo hemos puesto en conocimiento del supervisor de origen y así hemos conseguido interrumpir la actividad nada menos que de 7 firmas durante el año que se dedicaban a esto. Claro, la solución a este problema no pasa por modificar, pasa por modificar la normativa europea para que la supervisión en los países de origen y la información en los países de destino mejore. Pero esto es difícil conseguirlo con el sistema actual legal. Y mientras esto sucede, tenemos el propósito en la CNMV de hacer una consulta pública sobre la posibilidad de restringir o prohibir en España, por parte de entidades españolas o comunitarias, la comercialización a minoristas de este tipo de productos en línea con lo que ya se ha hecho en otros países de la Unión Europea, como Bélgica o como Francia. A continuación me referiré al fraude financiero. A lo largo de los últimos años se ha intensificado la digitalización del conjunto de la sociedad y se han modificado con ello hábitos de consumo, pero también hábitos de inversión. El propio desarrollo tecnológico ha contribuido, además, a la potenciación de las redes sociales como fuentes de información y como herramientas de publicidad de productos financieros dirigidos al inversor minorista. Y vemos a menudo campañas de captación de clientes en las que se ofrecen productos financieros complejos sobre materias primas o se ofrecen directamente criptoactivos, asociado en muchas ocasiones a supuestos nuevos líderes de opinión. Este es un entorno propicio para el fraude financiero, para la estafa tradicional por medios ahora fundamentalmente telemáticos, aprovechando el desconocimiento de los clientes y la cercanía, a muy pocos clics, de supuestas rentabilidades de fácil acceso. Como sabrán, hay numerosos procedimientos penales en trámite en los juzgados españoles en los que se reclaman cientos de millones de euros por perjuicios asociados a episodios de fraude financiero de los que estoy describiendo. Y estos casos incrementan el riesgo de aparición de un clima de desconfianza general hacia los mercados financieros o que pudieran afectar a la reputación del sector regulado. La detección, contención y persecución de este tipo de actividades delictivas obviamente no puede llevarse a cabo por una sola entidad. Por lo que en la comparecencia, en esta misma comparecencia del año pasado, les anticipé a sus señorías que plantearíamos algún tipo de iniciativa sobre esta cuestión para luchar mejor de forma coordinada contra el fraude financiero. El pasado mes de abril, en consecuencia, firmamos un protocolo del Plan de Acción contra el Fraude Financiero con 19 entidades públicas y privadas que pretende articular medidas que contribuyan a reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero. Ese protocolo coordina las actuaciones de entidades públicas y privadas como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad nacionales y autonómicos, la Fiscalía, asociaciones bancarias, asociaciones de gestoras de fondos de inversión, asociaciones de medios de comunicación y televisiones, colegio de notarios, de registradores y la autorregulación de la publicidad. En el seno de este protocolo desarrollaremos actuaciones específicas en materias concretas con cada una de estas entidades. Por ejemplo, ya hemos puesto en la CNMV a disposición de todos los firmantes una base de datos en tiempo real para consultar a todas aquellas entidades advertidas de operar con licencia, sean advertencias españolas o internacionales. Estamos haciendo, por ejemplo, campañas de concienciación e información y dedicaremos a esta cuestión una parte mayoritaria, una parte importante, de la Semana de Educación Financiera en el mes de octubre de este año, que tendrá este año el lema «Por unas finanzas más seguras». La mayor parte de actividades fraudulentas se canalizan a través de Internet y de las redes sociales. Y por eso estamos teniendo conversaciones con las mayores empresas en este ámbito, para que éstas también adopten los criterios que integran o inspiran el plan de acción del fraude contra el fraude financiero, evitando que se anuncien en sus plataformas entidades piratas que no tienen licencia para ofrecer servicios financieros, como ocurre actualmente. Pero la responsabilidad de la lucha contra el fraude no solo corresponde a las empresas de un determinado sector o a un grupo de administraciones públicas, nos concierne a todos. Estoy pensando, por ejemplo, en los deportistas o en las organizaciones de competiciones deportivas. Tenemos que incrementar la vigilancia en este ámbito en los próximos meses e incluso analizaremos si fuese necesaria algún tipo de regulación nueva para evitar
que la promoción de criptoactivos o de productos de alto riesgo en eventos deportivos o en competiciones deportivas, que está diseñada obviamente para financiar a los clubes o a las organizaciones, pongan en peligro los ahorros de los seguidores o de los aficionados de ese deporte. Voy concluyendo con una mención a dos iniciativas legislativas relevantes en materia del mercado de valores. La primera es la modificación de la Ley de Mercado de Valores. El Ministerio, como saben, planteó un texto de nueva planta, lo sometió a consulta pública, que ese texto ordena y sistematiza y actualiza la regulación básica sobre la que desarrollamos nuestra supervisión. Además, el anteproyecto de ley contenía cambios importantes para la CNMV, como el paso a un sistema de mandatos no renovables de los máximos responsables, algunas medidas del refuerzo en línea de refuerzo a la independencia de la CNMV o medidas para facilitar el reemplazo de las bajas del personal. Como he expresado en varias ocasiones, entre ellas el año pasado, ciertas reformas en el régimen de personal de la CNMV resultan esenciales para abordar con una mínima solvencia los próximos años. El anteproyecto contenía también una mejora importante del régimen de secreto de la CNMV, de confidencialidad, para asegurar la confidencialidad de los datos de supervisión. Además, ese anteproyecto pretende transponer una serie de directivas relevantes, mejora las condiciones de emisión de renta fija para las empresas españolas, adapta algunas normas a nuevos desarrollos tecnológicos, como el blockchain, de forma que el mercado español se pueda mantener en el pelotón de cabeza de los grandes mercados de valores europeos. Y por ello considero muy importante esta reforma para el mercado español y también para las empresas españolas. Espero que, o confío que, la tramitación parlamentaria pueda culminarse en la segunda mitad de este año y les adelanto la total disposición del personal de la CNMV a cualquier nivel para aclarar, ampliar o asesorar en materias técnicas a esta comisión, si así lo requieren sus señorías durante la tramitación. En segundo lugar, destaca el anteproyecto de creación de una nueva autoridad, en este caso de gestión de reclamaciones, denominada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Este proyecto busca convertir en vinculantes la resolución de reclamaciones para los clientes financieros, cosa loable en sí misma. Teniendo la CNMV un mandato legal tan explícito de protección del inversor, el asunto de las reclamaciones de los clientes es muy relevante para nosotros. Como he dicho antes, al principio de mi exposición, dada la elevadísima efectividad de las reclamaciones resueltas por la CNMV, probablemente la ganancia que suponga esta nueva autoridad para los inversores en valores, subrayo en valores, sea relativamente reducida. Soy consciente que el proyecto se configura de modo multisectorial, banca, seguros, valores, y por tanto en oposición al esquema supervisor actual, que tiene una estricta separación por cada sector en un supervisor diferente. Eso genera algunas peculiaridades sobre cómo se ha, o respecto a cómo se ha implantado en otros países que operan bajo el sistema, por ejemplo, de Twin Peaks. Y por esto es especialmente importante, a mi juicio, que el diseño legislativo de la nueva autoridad acierte en ese encaje competencial y en el diseño institucional, de modo que se evite cualquier tipo de solapamiento en los pronunciamientos de la nueva autoridad respecto a las funciones de los supervisores sectoriales. De ese modo se aseguraría una coordinación perfecta entre ellos y la nueva autoridad, de modo que se mantenga la seguridad jurídica, se opere de modo eficiente, sin duplicidades y no se altere el esquema supervisor y regulatorio a escala nacional y europea. La CNMV, de nuevo, por supuesto, seguirá dispuesta a asesorar al Gobierno y al Parlamento en este ámbito especialmente importante. Y termino ya. Como ven, ha sido un año especialmente intenso, el 2021, como todos los recientes, la verdad, en el que hemos podido cumplir objetivos gracias a la excelencia y el esfuerzo del personal de la CNMV. Me he dejado varios temas sin abordar en mi exposición: capital riesgo, OPAs, sandbox, tasas. Hay temas relevantes que, por supuesto, si tienen sus señorías preguntas sobre ello, estaré encantado de abordar. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Buenaventura. Ha sido muy interesante su información y le agradecemos también el ofrecimiento que hace al Parlamento para asesorar en relación con estas iniciativas legislativas que pronto estarán en la Cámara. Vamos a conocer la opinión de los grupos parlamentarios. Comenzamos de menor a mayor
dando la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos a doña María Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Buenos días, presidente de la CNMV, señor Rodrigo Buenaventura. Un placer para mí y para, yo creo, que todos los que trabajamos en, o hemos trabajado en el sector financiero y estamos por aquí de paso, escucharle y escuchar de primera mano todas sus aportaciones. Yo no creo que exagere si digo que la situación en la que nos encontramos hoy es radicalmente distinta a la que teníamos en la comparecencia que tuvo lugar con usted mismo el año pasado, ¿no? Estábamos inmersos en la grave crisis generada por la pandemia COVID. La situación general hoy es mejor que hace un año y eso es un cambio que hay que agradecer, aunque nuestra recuperación no está siendo tan sólida como debería y nos estamos quedando rezagados si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea, ¿no? La situación dista de ser perfecta y, aunque se han ido unos problemas, pues han aparecido otros, ¿no? El más evidente, sin duda, yo creo que estaremos todos de acuerdo, es la inflación que sufrimos, ¿no? Y el año pasado, cuando hablábamos, la inflación estaba creciendo, no llegaba al 3% cuando vino usted hace un año aquí y hoy está pues casi en el 9%. Y esta elevada inflación es un reto para toda la economía, hogares que ven reducido su poder adquisitivo, especialmente los más vulnerables, tensiones en el diálogo social, pérdida de rentabilidad de las inversiones más a largo plazo o dificultades en las cadenas de suministro son algunos de los problemas, ¿no? Tal vez no sea el sector financiero y el del mercado de valores el primer sector que nos viene a la cabeza cuando hablamos de inflación, pero es un sector que creemos que está llamado a cobrar una importancia creciente en los próximos meses, con muy baja inflación que llevábamos viviendo durante todos estos años, pues el ahorro de los hogares estaba realmente seguro. Sin embargo, ahora, con las cifras de inflación que rondan los dos dígitos, la pérdida de valor de los ahorros de los hogares es un riesgo real y muchos de estos hogares, pues estarán, cuando hablo de hogares, hablo de empresas, hablo de familias, estarán replanteándose hoy coger sus ahorros e invertirlos en algún activo para intentar pues superar esa inflación, ¿no? Y en este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que usted preside, creo que deberá reforzar sus esfuerzos y su supervisión, estoy segura de que lo harán, para que estas inversiones de pequeños ahorradores pues, se hagan en las mejores condiciones de transparencia y seguridad, ¿no? Entrando en cuestiones concretas, también de su discurso, me gustaría profundizar en un tema sobre el que usted ha hablado, ¿no? Y es el de las criptomonedas y, en general, el de los criptoactivos. Desde mi grupo parlamentario, como liberales españoles, desde Ciudadanos llevamos más de un año y querría pues, bueno, ampliar a casi toda la legislatura, salvo el paréntesis, ¿no? de la COVID, pidiendo, exigiendo y defendiendo la necesidad de una estrategia española de criptomonedas, una estrategia que aspire a ofrecer un marco de información y estándares de seguridad claros y accesibles para toda la ciudadanía, que incluya campañas de información y que, por supuesto, colabore con el sector privado y la sociedad civil. A usted le llama la atención que no haya ninguna regulación al respecto. Nosotros también tenemos ese anhelo de que exista un panorama nacional, podemos llamarlo estrategia, podemos llamarlo mesa de diálogo, podemos llamarlo foro de alta instancia, donde instituciones, legislativo, reguladores, supervisores y profesionales del sector de las criptomonedas o de los criptoactivos, hablo del mundo legal, hablo del mundo financiero, hablo del mundo fintech, donde todos aportemos y tratemos de consolidar esa estrategia que, por un lado, cree un marco regulatorio suficiente para proteger
y asegurar la información de toda la ciudadanía. Por otro lado, vele por la seguridad de esas inversiones en el sentido de prevenir delitos de fraude, delitos de blanqueo de capitales. Y, por otro lado, que esa seguridad y esa regulación no mate la innovación, porque es imposible ponerle puertas al campo y blockchain, los smart contracts, los NFTs, las cadenas de bloques, llamémoslo como queramos, la digitalización y esa inversión, tanto si es un activo como es un activo de inversión especulativa, como si es el dinero del futuro, como si es, sirve para digitalizar y descentralizar nuestra economía, está aquí para quedarse, ¿no? Y sobre todo hay que hablar de esa estrategia y los posibles riesgos asociados a su uso, con especial atención a jóvenes y personas con trastornos del juego. Sin ir más allá, hace unas semanas se cerraron las enmiendas a la Ley de Regulación del Juego y Ciudadanos presentó una de las enmiendas que iba en la línea de crear ese marco de información y desarrollo seguro de los NFTs dentro de la Ley del Juego. Pero es que hemos registrado iniciativas para hablar de esa estrategia española de criptomonedas. Hemos preguntado al Gobierno en varias ocasiones sobre la posibilidad de desarrollar en España ese marco atractivo y suficientemente seguros en términos de información para usuarios y consumidores que quieran invertir. Lamentablemente, pues el nivel de muchos de los que trabajamos en el Poder Legislativo pues es de puro desconocimiento, y cuando algo se desconoce, algo se demoniza, ¿no? Y no se trata de hacer eso, sino de buscar el marco necesario para esta regulación. Estamos viendo estos días, como también usted ha comentado, esa volatilidad extrema con una enorme incertidumbre sobre la evolución de estos activos. Por tanto, parece más que nunca importante dar esas herramientas a los ciudadanos para entender en qué consisten los criptoactivos y, sobre todo, los riesgos inherentes a invertir en ellos. Decía antes y repito ahora que no se pueden poner puertas al campo, las criptomonedas están aquí para quedarse, y oponerse no solo estaría injustificado, sino que sería inútil, porque, insisto, el futuro es ahora, ¿no? La última información que tenemos sobre la propuesta del Reglamento Europeo y el Consejo relativo a los mercados de criptoactivos, por el que se modifica la Directiva Europea 2019/1937, es el llamado Reglamento MiCA. Es que lo último que sabemos es que está próximo al acuerdo, ¿no? Y será una excelente noticia si se confirma en las próximas semanas, porque al margen del contenido concreto del reglamento, un reto global se debe abordar, consideramos, de forma lo más global posible. Y a este respecto, me gustaría que nos hiciera usted una valoración de ese posible acuerdo del reglamento MiCA. Si cree usted que más allá de la regulación a nivel Unión Europea es posible o deseable algún tipo de acuerdo a nivel global, o qué puede hacer España en particular para mejorar esa regulación en materia de criptoactivos, ¿no? También ha hablado usted, al hilo de las criptomonedas y al hilo de personas famosas que anuncian inversiones que pueden ser de alto riesgo. Yo creo que todos los que estamos aquí conocedores de la polémica que personajes públicos, y pongo un ejemplo como Elon Musk, ¿no? Recientemente, haciendo declaraciones en Twitter, pues puede generar un problema en las inversiones, ¿no? Esta misma semana, el señor Musk hizo un comentario respecto al Dogecoin, una criptomoneda, lo que llevó a un incremento automático de su valor, un incremento pues, que a lo mejor podemos pensar que es de dudosa limpieza, ¿no? El mundo cripto está volcado en redes sociales, pero es extensible a cualquier tipo de instrumento financiero cuya valoración podría variar significativamente por el mero hecho de que alguien se pronunciara, hiciera un comentario a modo de tuit, por ejemplo. Y querría saber cómo valora usted este reto al que se enfrentan los mercados financieros o los mercados de las inversiones, ¿no? Y qué medidas se toman para esos espurios intereses, a lo mejor,
de las redes sociales, ¿no? También me gustaría preguntarle por la regulación comunitaria sobre la construcción de la Unión de Mercados de Capitales y la Unión Bancaria, o mejor dicho, por la falta de avance en el mismo, ¿no? Esta misma semana pasada el Consejo acordó su posición sobre las normas actualizadas para fondos de inversión libre, fondos de inversión de créditos privados y otros fondos de inversión alternativos, avanzando en el mercado de capitales único europeo. Sin embargo, los avances en la Unión Bancaria han sido escasos, si no inexistentes. Y desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos pensado que una no está del todo completa sin una unión no está del todo completa sin la otra. Así que debemos mostrar aquí, y así lo hago, ¿no?, pues nuestra decepción con ese proceso o progreso desigual. La falta de consolidación de la Unión Bancaria Europea es especialmente preocupante ahora que el Banco Central Europeo empieza su progresiva retirada de estímulos ante el riesgo de que volvamos a tener episodios de shocks financieros asimétricos en las deudas de los países de la moneda única. Sin unión bancaria que amortigüe estos shocks, al Banco Central Europeo no le queda otra que acelerar la creación del mecanismo para frenar futuras crisis de deuda soberana. Quiero preguntarle qué valoración hace de esos avances de la Unión en el mercado de capitales y la Unión Bancaria y qué tiene que hacer España para asegurar su atractivo para inversores a nivel europeo. Por último, el año pasado ya hablamos de una cuestión que usted ha vuelto a sacar, ¿no?, que es la principal amenaza actual de la independencia efectiva de la CNMV en el régimen de contratación, remuneración del personal y conservación del talento. El año pasado decía que los efectivos de CNMV eran insuficientes para las numerosas y nuevas competencias que había ido recibiendo la comisión, problemas de práctica, o sea, había perdido la autonomía para cubrir bajas de personal, era la incapacidad de ofrecer una carrera profesional para los empleados más valiosos. Por tanto, yo quiero preguntarle, aunque ha hablado por encima de esto, qué situación tiene ahora la CNMV en materia de recursos humanos, si ha habido algún avance y cuáles son los principales obstáculos que se encuentran. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el diputado don Ferran Bel Asensio. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, pues agradecer al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores su comparecencia, su explicación. Ya le debo pedir excusas de forma anticipada. No sé si voy a poder estar a lo largo de toda la sesión, pero ya sabe, esto de los finales de curso o finales de temporada, pues tiene aquello que todo el mundo quiere hacer los deberes antes de que termine. En estos momentos tenemos varios proyectos de ley, varias comisiones, varias ponencias y los grupos pequeños pues nos tenemos que intentar ir ubicando. En todo caso, voy a seguir también a través de el diario de sesiones pues el resto de intervenciones y también sus contestaciones. Bien, algunos comentarios brevemente. Uno primero, que también pues, se lo hice el año pasado, pues usted vuelve a incidir y con razón, y es en relación a la, no digo la salud, pero sino la utilización del mercado primario de valores como forma de financiación de nuestro sector empresarial. Ha dicho que bueno, que ha habido una evolución en relación al ejercicio anterior positiva, que el mercado de acciones ha tenido un crecimiento en España de en torno a un 10% y que ha habido ampliaciones de capital por cerca de 15.000 millones, cosa que nos congratulamos. Pero sí que es verdad que desde también de nuestra óptica que esto continúa siendo un hándicap para la capacidad de crecimiento y de competitividad de nuestras empresas. De hecho, usted un poco así de forma
de forma elegante. Dicho esto, no es un, no es un tema simplemente de legislación. Yo creo que sí, que es un tema esencialmente también de regulación. La fiscalidad también forma parte de la regulación. Y aquí me gustaría que si nos pudiese ampliar cuáles son los temas que desde su perspectiva serían prioritarios. Es verdad que hay un tema de cultura empresarial, pero cuando hay cuestiones de cultura empresarial, los reguladores tenemos que incentivar, aunque sea transitoriamente, aquellos elementos que pretendamos que se desarrollen. Pues ha citado el tema de la SICAP, que como nosotros esto lo hemos defendido desde hace tiempo y pronosticado que el cambio de la regulación en el ámbito tributario o su régimen fiscal generaría lo que está generando, es que un porcentaje elevado, usted cifra en el 75%, porque ellas mismas lo hayan manifestado, que se van a liquidar. Mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿qué va a ocurrir con estos fondos? ¿Dónde se van a reubicar? ¿Va a haber una reubicación en otros ámbitos territoriales? Es decir, ¿se van a desplazar fuera de territorio español? Porque, en todo caso, tendríamos que hacer una evaluación. Alguien puede estar muy tranquilo, de tener la conciencia muy tranquila, de bueno, ya hemos evitado que las SICAP dejen de estar sin tributar en España, y lo que habrá que valorar es que no es que dejen de estar sin tributar en España, sino es que si han desaparecido o han trasladado su actividad en otro ámbito territorial. Respecto a la actividad de la comisión, y aprovecho también este apartado simplemente para que traslade nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el personal de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como algún otro organismo que también ha comparecido aquí. Sabemos que no, la situación del personal no es fácil, y no es fácil para que puedan competir con el mercado en términos generales y en el ámbito estrictamente laboral, y por tanto, si tiene alguna sugerencia en cuanto a mejorar la regulación, pues también se la agradeceríamos. Sí que hemos visto en el informe anual que ha habido un incremento en el 2021 respecto al 2020, de un incremento significativo de los expedientes sancionadores que se han desarrollado. Y respecto al número de infracciones, no es que sean muchas, pero sí que nos ha llamado la atención que en el 2021 respecto al 2020 se habían abierto infracciones, expedientes sancionadores por infracciones muy graves, concretamente en relación a la información privilegiada, de su número de 8, cuando en otros ejercicios prácticamente no había, bueno, en el anterior no se había abierto ninguno. Es simplemente como curiosidad saber a qué le puede responder esto. Y respecto a la cuestión de las criptomonedas, yo entiendo perfectamente su reflexión, y además no hace falta que se lo diga yo, es muy solvente técnicamente, y hay que relativizar el efecto riqueza de las criptomonedas, y podemos compartir que no hay ninguna posibilidad de ningún efecto sistémico así significativo. Esto es una cuestión, pero la otra cuestión es aquel intangible, es aquella situación que se produce quizá porque los medios de comunicación también, no digo que exageren, porque no es la palabra, pero que sí que focalizan su atención en situaciones muy, muy concretas que generan una cierta alarma social. Usted nos tranquiliza en la medida que dice que entiende que la mayoría de los operadores en los mercados de criptomonedas que son conscientes de lo que están haciendo, que son conscientes de lo que están arriesgando, pero sí que podrá coincidir con nosotros
que eso sí que tiene este efecto intangible, esta situación de zozobra que genera en el público en general y que yo creo que limita y perjudica al conjunto de inversiones financieras. Y, por tanto, nos consta que desde la Comisión se está haciendo un esfuerzo, nos consta que la situación es mucho mejor en el conjunto del Estado español que en otros estados también, incluso dentro de la Unión Europea, pero más allá de esta regulación y este desarrollo de la regulación comunitaria que usted ya fija a unos meses, prácticamente a un año y medio, dos años vista, si se podría tomar alguna medida adicional a corto plazo, no por el efecto en global o cuantitativo que pueda generar estas inversiones o estas inversiones fallidas, sino por lo que le comentaba anteriormente. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias y aprovecho otra vez para disculparme si me tengo que ausentar a lo largo de su comparecencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ferrán. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal, Galicia en Común, Unidas Podem, tiene la palabra doña Roser Maestro Moliner. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias, señor Buenaventura, por toda la explicación que nos ha proporcionado y también agradecerle, no solo a usted, sino a todo su equipo, el esfuerzo de traernos hoy aquí todos estos informes, el plan de actuación, etcétera. Y precisamente en este sentido, en el sentido del plan de actuación, es en lo que centraré un poco más mis preguntas o reflexiones al respecto. Porque, por supuesto, sí que entendemos que, igual que mantiene directamente la Comisión, que las nuevas prioridades sí que mantienen la misma línea de los cuatro grandes rasgos o lo que serían las cuatro grandes líneas estratégicas de 2021, pero que además se incrementa en esta lucha contra el fraude financiero o la supervisión de la publicidad, entre otras cuestiones de criptoactivos, y que solo podemos más que celebrar que se pueda prestar este tipo de énfasis cuando es algo realmente importante, no solo porque lo estemos viviendo aquí en esta Cámara, que muchas veces parece algo alejado, sino porque también en la sociedad se está viendo reflejado. Entendemos que todo esto también es para asegurar ese elevado nivel de protección para los inversores, así como seguir con esas buenas prácticas de comercialización, pero muy particularmente, insisto, en torno a esa prevención del fraude financiero. Y es que, en este mismo sentido, también ustedes vienen alertando de este incremento en el que participan un número de entidades no autorizadas y presuntas estafas, y que precisamente por eso, y de ahí me gustaría si pudieran incluso desarrollar alguna cuestión más, se firma y nace este plan de acción contra el fraude financiero. Pues si pudiera explicar alguna cuestión más, se lo agradeceríamos enormemente. Y también entendemos que hay dos cuestiones bastante interesantes, desde la protección de la ciudadanía que consume estos servicios financieros, en mayor o menor medida, ha hecho usted algunas descripciones en algunos ámbitos, pero muy particularmente, como no podía ser de otra manera también, todo lo relacionado con los criptoactivos, porque desde luego ahora ha cobrado mucha más importancia. Y si hay una cuestión que usted ha tratado, digamos, en la parte final y de una manera un poco más resumida, que es la tramitación, en este caso, del proyecto de ley de la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que muy particularmente, además, desde nuestro grupo, desde Unidas Podemos, hemos buscado fomentar y promocionar no solo en esta legislatura, sino en las anteriores. Y lo ha comentado usted, esta ley que sí que pretende facilitar esa resolución de conflictos de una manera completamente extrajudicial y que comentaba, sin embargo, que su preocupación o al menos una de sus preocupaciones al respecto podía ser ese solapamiento de competencias o que no encajara, no tuviera un encaje adecuado, pues si pudiera desarrollar un poco más esas preocupaciones que puede tener respecto a la implantación de este organismo, se lo agradeceríamos enormemente, porque desde nuestro lado entendemos que esta autoridad pues establece una cooperación no solo con todos los que sois los reguladores, sino más allá, también conectado con los distintos ministerios. Y atención, no solo el de Economía, sino también, y entendemos que profundamente importante, el de Consumo.
Así pues, también nos parece que es fundamental el tema de la educación financiera para el cliente y que además podría tener un encaje perfecto que se pudiera potenciar por parte de este organismo y que entendemos que sí que sería una respuesta eficaz a la protección de estos usuarios financieros. Por supuesto, dentro de todos esos reparos que estoy segura que usted no solo podrá dar ahora un breve resumen, sino que ya se ha ofrecido, como le ha agradecido el presidente de la comisión, a poder asesorarnos en cualquier tipo de materia al efecto y también vaya por delante mi agradecimiento y el de mi grupo. Pero sí que pudiera comentar y ese tipo de cuestiones. Respecto al tema de los criptoactivos, que usted sí que ha dedicado un poco más de tiempo, además me parece que era algo necesario, se había comentado en diversas ocasiones dentro de esta Comisión de Economía y compartíamos tanto la mesa como casi la totalidad, si no la totalidad, de las portavocías, que era un tema absolutamente necesario. Y se lo agradezco, por supuesto que sí, y algunos de esos matices que usted ha podido hacer respecto al advertido riesgo que viene tanto por parte de la Unión Europea como por parte directamente de los reguladores españoles, donde en algunos casos se puede advertir que ni como inversión ni como medio de pago o intercambio para la mayoría de consumidores minoristas. A pesar de toda esa faceta apasionante que pueda tener esa implantación tecnológica, que por supuesto compartimos, no tendría sentido todo lo contrario. Pero sí que es cierto que la preocupación respecto a las autoridades europeas supervisoras, como están advirtiendo directamente a los consumidores de una posibilidad real de perderlo todo, atención, que digo las autoridades europeas, pero usted mismo lo ha comentado, aquí también se ha emitido algún tipo de informe en este mismo sentido para que se pueda recoger esta peligrosidad o preocupación. Y nos preocupa esa parte de la publicidad engañosa que de algún modo ya están atacando y que se está buscando dar la protección suficiente al consumidor, pero sobre todo por la influencia que puede tener a nivel de las redes sociales o de determinados influencers que puedan decidir tirarse directamente en una apuesta sin ningún tipo de limitación en este ámbito tan desconocido y que, por supuesto, sin demonizar absolutamente nada, pero que puede ser a la vez, y como ha sido tan avisado, perjudicial. Nos parece muy grave y nos, quiero decir, todavía tenemos una preocupación enorme respecto a que no exista ningún tipo de procedimiento de reclamación ni de protección como tal respecto a estos criptoactivos y que quedan fuera de todo tipo de normativa vigente por ahora, por supuesto que sí. Ojalá pueda haber algún tipo de regulación al respecto pronto. Y dado que comparten esta valoración de los riesgos, incluso que ustedes mismos, como he dicho antes, aprobaron una circular en el sentido, bueno, muy concretamente, relativo a la publicidad en la inversión, sé que nos gustaría conocer, porque el resto de cuestiones entiendo que sí que han quedado un poco reflejadas, pero la opinión que tiene sobre la viabilidad de las criptomonedas para ser una forma de dinero o bien como futuro medio de pago, porque dentro de esta parte apasionante, con una buena regulación, nos gustaría saber cuál sería su opinión al respecto. En otro lugar, sí que es cierto que nos parece que es muy importante el papel de canalizar la financiación de los distintos agentes económicos, pero como usted mismo también lo ha advertido, entendemos que no deberíamos dedicar tanta explicación a esa parte. Sí que nos parece importante que se plantee como ya se ha planteado y que figure como parte de su plan de actividades para 2022, ese impulso a los mercados de capitales como fuente de financiación para la recuperación económica o facilitar el papel del propio mercado de valores para esa transición más sostenible, que además le ha dedicado ampliamente una explicación y que compartimos, o sencillamente asegurar la fiabilidad de información al inversor o fomentar los avances tecnológicos. Por supuesto, son objetivos muy ambiciosos y que entiendo que sería casi imposible no compartir. Con todo esto, pues desear, por supuesto, muy buena fortuna con todo este tipo de objetivos y que apoyaremos de todas las maneras que sea posible, pero por supuesto también entendemos que este buen funcionamiento pasa por todas estas cuestiones, pero sin olvidar la función socioeconómica que ha de cumplir todo tipo de actividad financiera y la necesidad de esos marcos de regulación, supervisión, con herramientas financieras públicas que sean lo suficientemente fuertes para contribuir a garantizar esa
esa estabilidad del sistema y esos objetivos no solo económicos, sino profundamente sociales. De ahí leería el añadido, porque entiendo que me corresponde, así como en cada comparecencia, me parece que lo traslado, de esa necesidad de que, entre otros instrumentos, exista una banca pública que funcione bajo criterios éticos de transparencia, de sostenibilidad económica, social y ambiental, así como de herramienta de soporte financiero para todo tipo de políticas económicas públicas y de impulso a los distintos sectores estratégicos y, por supuesto, como un instrumento garante de la competencia y la estabilidad dentro del sector financiero. Sin más, y apoyando pues la totalidad de este tipo de líneas estratégicas que se marcan dentro de la comisión, sí que terminaría haciendo algunas preguntas que usted no ha dedicado tanto, pero dentro de sus informes sí que figuran, que sería muy concretamente en relación a SIX, a la situación en la que se encuentra SIX. Pues quería trasladarle si se han cumplido esas expectativas respecto a la adquisición de BME por parte de SIX, hasta qué punto. Y luego, por otro lado, si ha supuesto o supondrá en algún momento algún tipo de cambio de regulación o pérdida de competencias para las propias y las distintas bolsas que lo componían y que ahora forman parte de SIX. Que me pudiera informarme un poco de qué manera se han cumplido o no esas expectativas de la adquisición de BME por parte de SIX. Sin más, agradecerle su predisposición, su trabajo, tanto a usted como a todo su equipo, así como la paciencia en cada una de nuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Roser. Es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el diputado don Rubén Manso Olivar. Muchas gracias, presidente. Buenos días, don Rodrigo. Siempre me complace encontrarle aquí, sobre todo representando a la institución que representa. Vamos a comenzar con cuestiones de años anteriores, ¿no? Por fin, en el informe ponen ustedes bien las cuentas. Felicidades. Nos ha costado a la tercera, ha ido la vencida. Pero bueno, no me voy a quedar solamente en este ataque de autosatisfacción personal que me da ver que he conseguido corregir un error sin importancia, pero que en el caso de ustedes, que son los supervisores de la información financiera, quedaba feo por lo estético, nada más. No me vamos a quedar en eso. Ustedes han vuelto a ganar 16 millones de euros este año y el pasado. ¿De verdad necesitan ganar tanto? Es decir, ustedes que tanto se quejan de que el mercado se les está yendo fuera, ¿no podrían competir vía precios? No podrían competir vía precios. Me he revisado, ya llevo 4 años, este es el tercer año que presentan ustedes resultado, o sea, informé aquí siendo yo diputado, por tanto me he revisado sus últimos 4 ejercicios como mínimo. Sus estados de flujos de caja, su posición financiera es muy buena, es decir, no necesitan ustedes salir al mercado con tanto margen, me explico, y dijera, bueno, es que a veces, no, ustedes van muy bien, es una actividad que se autofinancia, me alegro. Pero, por favor, yo creo que podrían ustedes bajar un poquito las tasas, dar un poquito de respiro al sector y a lo mejor incluso conseguían eso de lo que se quejan. En cualquier caso, sí quería comentar una cosa que en el caso de ustedes tiene poca importancia, aunque en el del Banco de España un poquito más. Veo que han contabilizado ustedes una pérdida. ¿Se me oye? Sí, se me oye así mejor, presidente. Creo que han contabilizado ustedes una pérdida fuera de la cuenta de resultados en el estado de cambios de patrimonio neto de 1,4 millones, que supongo que es por la subida de los tipos de interés, porque probablemente su cartera está invertida en deuda pública. Si en el año 21 ustedes han contabilizado una pérdida de 1,4 millones, me preocupa cuál pueden llegar a contabilizar este año. No es una pregunta que espero que me responda ahora, señor Buenaventura, porque comprendo que usted no lleva el detalle de la cuenta de la casa. Pero me preocupa, con la subida de los tipos de interés que estamos teniendo, cómo puede impactar en su cartera. Porque entonces la pérdida puede llegar a ser importante, que este año no lo es. Bien, vamos para allá. Damos tema. Voy a seguir un poco el hilo de su intervención. Y dice usted, en la página 3 de la magnífica exposición que nos ha hecho, necesitamos que más empresas confíen en la bolsa. Dice ello, depende en parte de la regulación, pero también de la fiscalidad, de la cultura empresarial o de la llegada de nuevos inversores al mercado. Va a ser difícil que con el gobierno que nos asola
cambie la fiscalidad y, sobre todo, la cultura empresarial. Porque claramente, claramente tenemos un gobierno que no es precisamente, sobre todo con sus socios comunistas, vamos a llamarlos business friendly. La prueba nos la ha dado usted, que nos cuenta prácticamente que las ICAF se han reducido en un 75%. Claro, esto se ha reducido en un 75%, señores de la izquierda, porque ustedes todo lo que sea que alguien gane dinero les parece sospechoso, cuando realmente ustedes deberían estar encantados de que la gente gane dinero para que pagara sus impuestos y además para no tener que ayudarla. Bien, pero a mí me preocupa mucho más algo que he visto, y es que el mercado parece que presenta una atonía y, por ejemplo, las operaciones de registro solo han aumentado gracias al registro de operaciones de emisiones de deuda pública. Es decir, corren ustedes el riesgo de seguir esta atonía, esta reducción, esto que usted lo ha explicado, viene en sus transparencias, viene en el informe, ¿no? Por ejemplo, que las operaciones de registro en renta fija crecen solamente por deuda pública, que el mercado de SICAF ha caído. El de fondos también se han reducido las instituciones, pero puede ser por fusiones, entonces no sería relevante. Que se está emitiendo en el exterior una vez y medio lo que se emite en el interior en renta fija. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con lo que le acabo de leer, con este párrafo tan bueno de usted. Necesitamos cultura empresarial. Entonces, no corremos el riesgo de que al final ustedes, salvo, vamos a llamar, cositas como las criptomonedas, la defensa del fraude financiero y tal, se queden básicamente en un mercado de renta fija. Es decir, es que el crecimiento tan brutal de la deuda pública está haciendo un efecto crowding out sobre todos los demás necesitados de fondos. Y los demás necesitados de fondos, según nos cuenta usted, se están yendo al exterior, porque este no es un mercado ni fiscal ni culturalmente amigo. Bien, me gusta mucho, don Rodrigo, la advertencia que ustedes están poniendo, ¿vale?, para los criptoactivos. La recuerdo, usted se la sabe, dice: la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Lo que pasa es que a mí me gustaría que esta advertencia la pusieran ustedes, por lo menos la parte final, y perderse la totalidad del importe invertido, sé que la ponen en muchas, pero yo les recomendaría ponerla en cualquier tipo de operación, me explico, de inversión que ustedes regulan. Porque los que hemos estado muy cerca de la conflictividad, de los procesos de conflictividad jurídica que genera la comercialización de productos bancarios y de valores, sabemos que es que la cultura española es tremendamente ordenancista y le sorprende, por ejemplo, que un bono de renta fija privada se pueda llegar a perder todo. Es decir, hay poca cultura, y usted lo sabe, de lo que es el riesgo de crédito, del riesgo de impago, de que todo, absolutamente todo, se puede perder. La deuda pública, o sea usted, que no se pierde, sino que se devalúa en la moneda, y finalmente a usted le da absolutamente lo mismo. Pero bueno, por lo menos a mí sí me gustaría que en esa cultura empresarial que usted pide incidieran en la cultura, vamos a llamar, popular, y empezásemos a transmitir que todo esto es peligroso, que se puede perder, porque lo que no es de recibo es que la gente luego, cuando pierde, se empieza a quejar de mal servicio de la Comisión Nacional, del Banco de España, de la policía o de quien sea, cuando ustedes casi nunca, no digo que no se equivoquen ni que no tengan errores, porque yo los he visto, pero casi nunca son responsables, pero al final parece que si se ha permitido, ya sabes la mentalidad actual, si yo he sufrido un daño, si yo he sufrido un daño, o el otro me ha engañado o es culpa del Estado por no haber intervenido. Y contra esto hay que acabar, porque esto nos está llenando a los tribunales de conflictividad y a ustedes de trabajo, de más trabajo del que deberían tener. Pero sobre esa advertencia, que a mí me gustaría, es decir, lo que le estoy proponiendo, perdóneme que filosofe un poquito, es
no tanto campañas concentradas sobre criptoactivos, que está muy bien, me explico, como los CFDs, perfecto, sino una educación de la cultura popular de que invertir está muy bien, pero, oiga, usted no puede pretender que yo le ponga un policía a cualquier individuo que reclama dinero del público, y estén ustedes con el plan de fraude financiero detrás de los criptoactivos, de los CFDs y tal. Al final, siempre se va a producir algún tipo de fraude y al final alguien va a decir, la culpa es de la Comisión Nacional, porque no había un policía allí, porque cómo se les ha podido escapar. Y eso no es verdad. Eso no es verdad y ustedes no son los culpables. Pero claro, esta es la población que hemos educado. Pero voy al tema de lo verde. De lo verde. Mire usted. Tengamos cuidado porque a lo mejor estamos creando una burbuja verde. Es decir, cuando yo he hablado aquí en esta comisión varias veces de que la falta de neutralidad tecnológica y la reconducción de los recursos a determinados sectores lo que puede generar es despilfarro de recursos, o lo que los economistas, como usted ya conocemos, como mala asignación de los recursos. Este tema de favorecer determinadas tecnologías de manera fiscal o, por ejemplo, mejorándole los coeficientes de solvencia en banca para que los recursos se dirijan a ellos, a lo mejor lo que nos crea es una burbuja verde. Una burbuja verde que va a acabar, como bien dice usted, respecto de los criptoactivos. Leo textualmente, su precio futuro depende básicamente de la ampliación de la base inversora, la minoría que entró en bases tempranas y sale a tiempo gana mucho dinero y la mayoría que entra tarde pierde casi todo. De esto tenemos mucha experiencia, de burbujas generadas desde lo público. La del inmobiliario del 2008, como mínimo fue creada desde lo público, con una normativa fiscal, como usted sabe, que favorecía la inversión en inmobiliario y la reducción de los coeficientes de solvencia en banca, lo cual llegó todos los recursos bancarios a ese sector. Pasó igualmente con las matrículas universitarias en los Estados Unidos, como usted sabe que es una polémica que se sustanció en la Cámara de Representantes. Le voy a alabar muchísimo este párrafo, porque el gran problema que tiene una institución como la suya es que la capture, el sector, Y usted parece que no le ha capturado el sector. Espero que se mantenga con independencia de algo que le diría al final o una explicación que le pediré. Para un supervisor de valores como la CNMV, la descentralización y la desintermediación de los flujos financieros no solo no son una amenaza, sino que son una oportunidad para mejorar la función social del sistema financiero. Esto es lo que les tiene que importar. Y no les tiene que importar, o sea, usted está hablando aquí de todas las criptomonedas, no les tiene que importar si el mercado de criptomonedas, el mercado de criptofinanzas termina acabando con el sistema financiero tal y como lo conocemos. ¿Me explico, no? Es decir, ustedes tienen que aprovechar las oportunidades que esto dan y favorecer a los particulares si esto es mejor que lo que tenemos. Se me va acabando el tiempo, pero como el presidente aquí siempre tiene algún detalle conmigo, se lo voy a agradecer. Vamos a ver. Quería hacerle un par de preguntas, señor Buenaventura, aparte de alguna que he metido, ¿no? Como por ejemplo de las pérdidas que hace. No hace falta que me conteste hoy, sino que. Pero el tema del Twin Peaks. Vamos a ver. Bien está sacar las competencias de supervisión, separarlas de las competencias de protección a la clientela. Pero ¿es necesario que sea otra autoridad financiera como es el sistema que se ha diseñado? ¿O no sería mucho mejor, separando ambas competencias, que, por ejemplo, podrían ser ustedes los que asumieran las de protección a la clientela y al inversor, Banco de España, por ejemplo, las de solvencia, incluso algunas que ustedes tienen alguna de solvencia, pasárselas a él, que es el especialista, y seguros, y no crear otra institución más? Sobre la OPA de Naturgy, espero que no le coja de sorpresa, porque yo no sé dónde saca la prensa, que le íbamos a preguntar, entonces yo, por no dejar mal a la prensa, le voy a preguntar.
vamos a hacerlo al revés. Como la prensa dice que, le vamos a preguntar al Partido Popular y Vox, yo no sé si el Partido Popular ha hablado con ellos, como yo no he hablado, pues yo le voy a preguntar. Mire usted, ¿realmente han investigado ustedes si hay actuación concertada? Es que el comportamiento de los fondos de inversión no nos ha parecido muy razonable, lanzando una OPA por un porcentaje mayor, admitiéndose luego por un porcentaje menor, haciendo un anuncio de que los títulos van a caer, que es una manera de comprar luego a la baja. ¿De acuerdo? Es decir, todo el comportamiento que han tenido ahí, los fondos de inversión extranjeros, no nos parece. No digo que haya nada, entiéndame, pero me parece que hay indicios suficientes para que ustedes hubieran emprendido algún tipo de investigación sobre estas actuaciones. Termino dándole las gracias, don Rodrigo. Transmita mis felicitaciones al magnífico trabajo que hace la institución que usted preside. Que además yo creo que bajo su dirección estamos bastante seguros. Ahora mismo yo creo que tanto en la Comisión Nacional como en el Banco de España tenemos dos buenas cabezas que aseguran la independencia de las instituciones y un trabajo profesional con independencia de que cometan, lógicamente, algún error que siempre es de menor importancia. Muchas gracias. Me quedo al turno de respuestas. Muchas gracias, señor Manso. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Castellón Rubio. Muchas gracias, presidente. Señor Buenaventura, muchas gracias por su asistencia, por su detallada explicación y por habernos hecho llegar con antelación el informe que usted, bueno, no solamente el informe que ya habían publicado, sino también la propia presentación que hoy exponía aquí, porque lógicamente eso hace mucho más fácil el trabajo de los aquí presentes y también, por supuesto, esta mañana que nos han hecho llegar su explicación detallada, incluso literal. Empieza la presentación de la CNMV y su intervención aquí esta mañana, lógicamente haciendo un acercamiento al entorno económico, un entorno económico que sin duda ha marcado la evolución de los mercados en el último año y un entorno económico, pues, lógicamente, que viene después de una crisis económica muy profunda en toda la zona euro, que no ha pillado, como no podía ser de otra manera, que también ha afectado a la economía española. Una recuperación heterogénea de la actividad en la que, además, se ha dado la aparición de nuevas incertidumbres a final de año y principios de 2022, en la cual los países han atajado esa salida de la crisis o esa aparición de nuevas incertidumbres de manera desigual. Una España en la que la recuperación, lógicamente, como consecuencia de ese atajar diferente la crisis, ha sido menos intenso, algo que se une a una mayor caída de nuestra actividad económica. Recordemos que estuvimos en una caída del 11% del PIB y en una mayor afectación de las tasas de inflación, algo que nos está situando, que sitúa nuestra economía con unas especiales dificultades y debilidades. Después de tener un gobierno que ha ejercido la política del avestruz, metiendo la cabeza debajo del ala, negó la incidencia de la crisis y caímos un 11%. Luego negó que hubiese un problema de precios antes de la guerra y tenemos ya la gasolina más de 2 euros el litro, la luz en máximo histórico y los bienes de primera necesidad con un aumento de precios de más del 30%. También se dijo que la inflación no sería un problema, sin embargo, en lugar de ser transitoria, como dijo la vicepresidenta, y que finalizara en primer trimestre, tenemos ya una inflación del 8,9 y una subyacente del 4,9. Bueno, pues ayer la vicepresidenta del Gobierno dijo que la inflación parece que venía para quedarse más de lo que ella nos anticipó. Como adivina, desde luego, no le auguramos gran futuro. Esto yo creo que se ha agravado por la ausencia de reforma del Gobierno. Ahora viene el tensionamiento de la política monetaria y eso nos lleva a dos grandes incertidumbres. ¿Cómo va a afectar a las finanzas públicas y cómo va a afectar al endeudamiento privado de empresas y familias? Teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo tiene en su balance 500.000 millones de deuda pública española, bueno, pues parece indicar que no menos de 4.000 millones de intereses nos va a costar la deuda en los próximos 5 años, a pesar de que ayer la señora Calviño, bueno, pues se relajó diciendo que la deuda la van a pagar nuestros hijos en lugar de pagarla a nosotros. Yo creo que esa no es la solución. Voy en concreto a lo que más nos ha preocupado de su intervención. Usted, y ha sido en su referencia
al comportamiento del acceso a la financiación en el mercado primario de las empresas, el comportamiento del mercado de valores en cuanto a la renta variable. Un mercado nada pequeño, con una capitalización, como ustedes ponen en su informe, de 638.000 millones de euros, en el cual el primer signo de debilidad lo encontramos con que se hayan admitido a cotización menos empresas que en 2020. Yo creo que algo nos debe de hacer pensar, algo está pasando. Hay barreras, usted las ha señalado de manera muy superficial, pero lo ha dicho, barreras de entrada y ha hecho especial hincapié en la barrera, sobre todo de la fiscalidad. Precisamente, algo, o sea, pone usted el dedo en la llaga en una reforma que hay que cometer, una reforma fiscal para el acceso, mejorar el acceso de la financiación en los mercados primarios de las empresas, algo que precisamente no está en la agenda del Gobierno y por eso nos preocupa sobremanera. Nos preocupa casi tanto como usted. Usted ha dicho que si no corregimos estas debilidades, comprometeremos el acceso a la financiación en el mercado primario de las empresas. Y ha calificado usted el grado de desarrollo del mercado primario en términos escolares, ha dicho, y le copio la terminología, como de necesita mejorar. Claro, con una política económica y de reformas, también le copio, de muy deficiente la que hace el Gobierno, pues lógicamente tenemos una política, tenemos un grado de desarrollo de los mercados, de acceso a la financiación en los mercados primarios, como de necesita mejorar. Pero es que además, claro, ha habido un descenso generalizado de la negociación en todos los mercados, un descenso en la contratación de la deuda pública de un 33%, de la deuda privada un 40%, ha habido un descenso en la negociación de los mercados de productos derivados, menos un 15,6% de los derivados financieros. Ha habido un descenso en el número de SICAV, menos 147 entidades, con la única excepción del aumento de patrimonio de los fondos de inversión en todos los mercados, lógicamente ha habido un descenso. Y eso nos preocupa muchísimo. Y quería preguntarle qué reformas cree usted que son necesarias introducir. Ha hablado de la reforma de la Ley de Mercado de Valores. No sé si entiende usted que hay que hacer alguna mejora en la regulación, pero sin duda que profundice usted, si puede, en cuál es la concrete cuál es la necesidad de la reforma fiscal para el mejor acceso de las empresas a la financiación en los mercados. Y una pregunta a futuro. No le quiero pretender dar otorgar cualidades adivinatorias, pero si estima usted o ve usted qué riesgos hay en el futuro como consecuencia de esta disminución de negociación en los mercados, cuál puede ser la evolución como consecuencia de las incertidumbres que hay en la economía europea y en la economía española en mayor grado. Por tanto, ¿cómo ve usted la evolución en este año 2022 y en el futuro? Y algo mucho más concreto, como consecuencia de esa bajada de SICAV y de esa bajada de financiación en los mercados españoles, ¿hay signos que determinen que hay una fuga de capitales hacia el extranjero? Usted ha mostrado su preocupación sobre la ausencia de regulación en la comercialización de criptoactivos, algo que desde el Grupo Popular compartimos, lo hemos hecho llegar a la CNMV y en esta comisión también lo hemos tratado y también nos preocupa. Creemos que es necesario mayor información, creemos que es necesario mayor seguridad para los inversores y todo eso haciéndolo además compatible con una economía cada vez más digitalizada. Usted ha dicho que no existe un riesgo sistémico y que no existe un gran impacto financiero, lo ha asimilado como a un mal día de bolsa. Podemos compartir ese análisis, pero sí es cierto que la expansión o la normalización de la inversión en productos de alto riesgo por inversores no cualificados, sin duda, también expande el riesgo a mayor número de inversores y, además, inversores con mayor capacidad de soportar esos altos riesgos, ¿no? Le alabamos la actitud proactiva que ha mostrado en cuanto a la decisión de prohibir la comercialización a minoristas de los CFD, por ejemplo, la lucha contra el fraude financiero, que usted ha denominado que ese fraude de baja intensidad, pero que sin duda ese fraude de baja intensidad puede tener alta incidencia en determinados sujetos, en determinados inversores. En cuanto a las iniciativas legislativas
futuras. Ha hecho usted una especial referencia a la nueva ley del mercado de valores que el Gobierno tiene que traer a esta Cámara de manera inminente. Todo el apoyo del Grupo Popular a las medidas que refuercen la independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Creemos que es vital. De hecho, estamos muy molestos y creemos que no se pueden repetir hechos como los sufridos, los ataques como los sufridos por el Banco de España, por ejemplo, de boca de todo un ministro como es el señor Escrivá, o de la AIREF, cada vez que hacen análisis económicos, que tengan que sufrir los traqueteos, por decirlo de alguna manera, los descalificativos del Gobierno, un Gobierno que intenta colonizar todas las instituciones y que, por tanto, todo lo que sea trabajar en la independencia de las mismas tendrán el apoyo de este grupo político. Son inaceptables, por tanto, y todas las decisiones que refuercen la independencia de los supervisores, de los reguladores o de las instituciones tendrán el apoyo del Grupo Popular. Otro tipo de tema al que usted se ha referido, algo mucho más doméstico, pero que sin duda le preocupa, como es el reemplazo de las bajas de personal en la CNMV. Creemos que todas las medidas, y también está incluida, que otorguen independencia a los reguladores, en este caso a la CNMV, serán bienvenidas y que, por tanto, tendrán el apoyo de nuestro grupo político. Yo, sin más, pedirle que agradezca a todo el personal de la CNMV cómo realiza su trabajo, a usted también, a todo el equipo directivo, agradecerle sus explicaciones y, si puede ser, también su respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, señor Castellón. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Diego Taibo Monelos. Gracias, presidente. Señorías, muchas gracias también al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el señor Buenaventura. Bienvenido al Congreso de los Diputados en esta comisión. Desde aquí nos gustaría agradecerle su disposición para trabajar en beneficio de los mercados de capitales, también destacar el trabajo desarrollado por el conjunto de la CNMV y por todos los profesionales del organismo. Como bien se recoge en el informe anual sobre los mercados de valores y de su actuación en 2021, que hoy ha presentado aquí su presidente. Algo especialmente resaltable en un año tan duro, marcado por la pandemia y al mismo tiempo por la recuperación económica y sanitaria. Es de suma importancia destacar además que en un año de crisis se pone más en valor todavía si cabe la importancia, señor presidente, de la figura del supervisor público. Porque, señorías, frente a los que creen lo contrario, los mercados no se regulan solos, ni basta con la ley de la oferta ni de la demanda. Los mercados son un bien público que requieren regulación y supervisión pública. Por eso mismo valoramos la calidad institucional que representan los organismos que, como sociedad, nos hemos dado, como la propia CNMV desde su fundación ya por el año 1988. Señorías, el año 2021 estuvo marcado por una intensa recuperación de la actividad a escala mundial tras la crisis del COVID-19, apoyada en el proceso de vacunación de la población. Sin embargo, este proceso de recuperación se vio truncado a final de año en un contexto de nuevas incertidumbres, problemas en las cadenas de suministro, encarecimiento de los precios en las materias primas, aparición de nuevas variantes del virus e intensificación de algunos riesgos geopolíticos que asolan el orden mundial. El fuerte encarecimiento de los precios de las materias primas y del petróleo llevó las tasas de inflación hasta niveles máximos en todo el orden mundial, no observado desde hace muchos años, capitaneado por la Administración de Estados Unidos. Y determinó además el cambio de rumbo de la política monetaria de muchas economías. La economía española no fue ajena a este proceso de recuperación y presentó un avance notable del 5,1%. En este contexto, además, los resultados de las sociedades cotizadas no financieras pasaron de mostrar pérdidas agregadas en el 2020 por importe de 100 millones de euros de pérdida a unos beneficios de 31.280 millones en el 2021. El entorno financiero en el 2021 estuvo marcado por esta recuperación intensa de crecimiento, que dio lugar a revalorizaciones significativas de las acciones en la primera parte del año y también por la aparición de diferentes incertidumbres que, como digo, tendieron a moderar las ganancias en el tramo final del ejercicio. Los mercados de deuda evolucionaron en consonancia con la política monetaria, eminentemente expansiva, pero bajo la perspectiva de un posible giro debido al repunte de la inflación.
Hechas estas consideraciones sobre el contexto, quiero hacer algunas reflexiones en línea con lo expuesto por el presidente de la CNMV. Compartimos las líneas estratégicas del organismo y su plan de actuaciones. Como ya le pudo expresar este grupo parlamentario, señor Buenaventura, el día de su comparecencia, tanto con motivo de su propuesta de nombramiento como del anterior informe. Estas líneas son la supervisión rigurosa, basada en la protección del inversor, sobre todo del pequeño inversor, un impulso de los mercados de capitales como fuentes de financiación para la recuperación económica, el fomento de la sostenibilidad financiera para facilitar la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva y el fomento de los avances tecnológicos y la digitalización de los mercados de capitales. Esta idea nos parece fundamental, por cierto, porque como siempre ha expresado este grupo parlamentario y el Gobierno de España, el plan de recuperación que estamos impulsando con la ayuda de la Unión Europea es un eje vertebrador de las políticas que como país tenemos que desarrollar, pero que tienen que ser complementarias con la acción del conjunto de la sociedad y, por supuesto, de las empresas privadas. Es precisamente en ese marco, el de la colaboración público-privada, en el que podemos tener efectos multiplicadores para el conjunto de la economía española. Y por eso entendemos que es fundamental que esa financiación se pueda captar en los mercados de capitales, lo que ya es una realidad con la aprobación de los distintos PERTE que se han ejecutado y se están poniendo en marcha. Compartimos y mostramos nuestra preocupación por algunas cuestiones relativas a los mercados de capitales o a las empresas cotizadas, como es seguir avanzando, señor Buenaventura, en la presencia de mujeres en los consejos de administración en sociedades cotizadas. Todavía queda mucho por hacer. Todavía tenemos que seguir dando pasos como sociedad para la plena igualdad y para la plena inclusión de la mujer en las decisiones de las empresas. Asimismo, compartimos la preocupación por la necesidad que tenemos como país, y también desde esta Cámara, de luchar decididamente y sin cuartel contra lo que llamamos chiringuitos financieros y contra el fraude financiero para preservar siempre el papel de los inversores, especialmente, señorías, de los pequeños inversores, que son los más vulnerables y muchas veces los más incautos. En este contexto, pues sabemos que 19 entidades públicas y privadas se han unido para luchar contra el fraude financiero. Se ha suscrito el plan de acción contra el fraude financiero para estrechar su colaboración, mejorar la prevención y luchar contra las ofertas fraudulentas para proteger a estos inversores y clientes de servicios financieros. El objetivo, reducir los intentos de fraude financiero, restringir su difusión promocional o publicitaria y facilitar nuevas herramientas con mayor seguridad a los consumidores. El plan de acción establece que se realizarán campañas informativas para advertir sobre las nuevas tendencias del fraude y se fomentará la educación financiera tan necesaria. Del mismo modo, se persigue las conductas potencialmente fraudulentas relacionadas con la prestación de los servicios de pago e incluso con la captación de depósitos. Estos fenómenos que preocupan enormemente al Grupo Parlamentario Socialista pueden ocasionar muy y graves perjuicios a los inversores y clientes de servicios financieros, porque lo que el compromiso y la cooperación activa de supervisores en el plan de acción pues cobra una especial relevancia. También, como se ha dicho aquí por parte de otros portavoces, es fundamental avanzar en una mayor regulación y supervisión de los llamados criptoactivos, que tienen una creciente importancia y, por tanto, un mayor riesgo potencial. En este sentido, el Gobierno de España, mediante el Decreto Ley 5/2001, que fue convalidado en esta Cámara, ha reforzado el marco legal de protección de los ciudadanos inversores en lo relativo a la publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en el ámbito digital. Además, en ese citado Real Decreto se incluyó un nuevo artículo para otorgar precisamente a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de los llamados criptoactivos. Por ello, señor presidente, nos parece de suma relevancia la circular sobre criptoactivos actualmente sometida a consulta pública para desarrollar las normas, principios y criterios que deben controlar la actividad publicitaria sobre ellos. Creemos que esto va en la buena dirección, pero tenemos que seguir dando pasos para la regulación de estos activos financieros. Las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero han publicado una advertencia sobre los riesgos que los criptoactivos suponen para los consumidores en la Unión Europea, por lo que no resultan adecuados como inversión, ni mucho menos como medio de pago o intercambio para la mayoría de los consumidores minoristas. Y estamos viendo una tendencia
en la sociedad, que se está transformando precisamente y estamos viendo esa evolución de que sea un simple medio de inversión a un medio de pago. La CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y los fondos de pensiones pues han suscrito, y entendemos que lo valoramos positivamente, esta advertencia y comparten además la valoración de estos riesgos que se identifican en la misma. También cabe recordar que tanto la CNMV como el Banco de España han llevado a cabo dos iniciativas en este ámbito. Como digo, pues la circular 1/2022 de 10 de enero, aprobado por la CNMV, sobre la publicidad relativa a la inversión en criptoactivos, y el decreto 7/21 de 27 de abril, que modifica a su vez la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo. El Banco de España ha puesto en funcionamiento un registro en el que deberán inscribirse quienes ofrezcan en España determinados servicios en materia de prevención. Debemos reconocer que estos desarrollos legales pues, solo cubren una parte muy limitada de la actividad sobre criptoactivos, por lo que resultan insuficientes para contener adecuadamente los riesgos que se señalan en el comunicado de las autoridades europeas, que siguen siendo plenamente relevantes. Somos conscientes, señor presidente, de que las autoridades supervisoras están siguiendo la evolución y el impacto que estas tecnologías de registro distribuido y los criptoactivos están teniendo en el ámbito financiero. Los estudios y análisis que se pueden hacer en este campo no vamos a interpretarlos como un total respaldo o cobertura de dichas tecnologías o activos o que estén sujetos a supervisión. Estos desarrollos, si bien pueden ser elementos que ayuden en la dinamización del sector y a la oferta de nuevos productos y servicios financieros, entendemos que no pueden desplegar plenamente ese potencial hasta que no se encuentren plenamente regulados, que entendemos que debe ser a escala de la Unión Europea, de manera que se puedan mitigar convenientemente esos riesgos de los cuales estamos muy preocupados y que suponen para los inversores minoristas. Señor Buenaventura, hago también una consideración adicional que nos preocupa y que además algún portavoz ha puesto de relieve, que es la necesidad de avanzar en la educación financiera. Sabemos el trabajo que hacen en su organismo y es especialmente relevante desarrollar políticas para reforzar la eliminación en la brecha de género en conocimientos financieros. Y el propio Banco de España ponía de manifiesto este hecho y esta Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reforzar que la eliminación de la brecha de género sea un elemento troncal del Plan de Educación Financiera, que se lleva a cabo precisamente en colaboración con su organismo y con el Banco de España. Nos gustaría conocer en qué medida lo ven adecuado y qué pasos se están dando desde su organismo para alcanzar este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Taibo. Responde el presidente de la CNMV, el señor Rodrigo Buenaventura. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los distintos portavoces por sus intervenciones y por sus comentarios y aportaciones, que obviamente no pasaré a abordar inmediatamente en lo genérico, sino que trataré de centrarme en las preguntas o en las aclaraciones que me han solicitado, pero les adelanto que les agradezco la atención que ha prestado a la documentación que les hemos remitido y les agradezco especialmente los mensajes de apoyo y de agradecimiento que hemos dado al personal de la CNMV, que la verdad es que ha sido un año intenso y complicado como todos y yo creo que ha hecho una magnífica labor. Y trataré de responder, digamos, cronológicamente, pero algunos de sus señorías han planteado cuestiones similares, ¿no? Con lo cual intentaré pues abordarlas de forma conjunta en la medida de lo posible, ¿no? La señora Muñoz planteaba el reto que supone la inflación para el conjunto de la economía y especialmente para los ahorros de los españoles y los productos, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo, señora Muñoz. Es decir, la inflación plantea, no solo en España, obviamente, en todo el mundo, pero un escenario nuevo en cuanto a la evaluación de los riesgos. Conocemos que por las distintas encuestas de capacidades financieras que una parte importante de la población puede no tener las herramientas para identificar qué supone la erosión de la inflación en el poder adquisitivo, en el valor de sus ahorros y, por tanto, queremos hacer un esfuerzo especial
en todas las iniciativas de educación financiera para extender ese tipo de conocimientos. Estamos haciendo un esfuerzo en la aprobación de los folletos y de los productos que nosotros regulamos, que nosotros supervisamos, para que los distintos riesgos ligados a un entorno de mayor inflación, que supone, por un lado, mayor inflación, pero por otro lado, mayores tipos de interés, pues se vayan adaptando, porque es cierto que partimos de una especie de década en la cual esto no era un problema. Y, por tanto, hay que volver a conectar los circuitos mentales de mucha gente para tener y darle la importancia que su señoría señala y que yo comparto plenamente. Planteaba, su señorío, la posibilidad de hacer una estrategia española en criptomonedas y apuntaba, si le he entendido bien, dos elementos. Uno en torno a la promoción de la innovación y otro en torno a un marco regulatorio. Sobre el primer elemento, no puedo estar más de acuerdo sobre la necesidad de promover esa innovación. Creo que hemos dado muestra de ello desde la CNMV. Con múltiples iniciativas. Lanzamos ya hace muchos años, fue mi predecesor, de hecho, todavía estaba en la presidencia, el portal FinTech, que ha recibido cientos de consultas de entidades interesadas en ofrecer productos innovadores, rupturistas, distintos. Hemos sido muy activos, junto con el resto de los supervisores y el Tesoro, en la iniciativa del Sandbox español, que precisamente es una iniciativa, no solo voy a explicar a ustedes que aprobaron aquí la ley del sandbox, pero es una iniciativa ligada, obviamente, a permitir las pruebas en un entorno controlado de productos innovadores. Y sin ir más lejos, la semana pasada teníamos en nuestra sede de Barcelona una jornada sobre fintech dedicada íntegramente a el tema de la innovación, la digitalización en el mercado financiero, desde el punto de vista regulatorio, pero sobre todo también desde el punto de vista de creación de valor y transformación. A esto también se haya referido el señor Manso y algunas de sus señorías. Por tanto, ahí, en ese sentido, estamos plenamente comprometidos. Esto es una transformación de mucho calado, que no se va a agotar en unos pocos años y que, en la medida en que pueda mejorar la forma en la que el sistema financiero rinde un servicio a la sociedad, como señalaba alguno de los otros portavoces, la señora Maestro en concreto, pues bienvenido sea, ¿no? En cuanto a la posibilidad de establecer un marco regulatorio nacional, ahí yo soy menos, menos favorable a la idea de definir marcos regulatorios nacionales. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el fenómeno es un fenómeno global y, desde luego, a escala europea, mucho más que a escala nacional, y por tanto creo que las soluciones deben venir a nivel internacional. En segundo lugar, porque tenemos un proyecto que creo que es bastante sólido, que es el Reglamento MiCA, que está pues muy ultimado y creo que debemos apalancarnos, es decir, apoyarnos en ese proyecto a la hora de extender a nuestro país esa regulación. Y en ese sentido, creo que la estrategia del Gobierno, que señaló el señor Taibo, de habilitar la CNMV para abordar un problema urgente, que era el de la publicidad de las criptomonedas, quizás es la posibilidad de que haya equívocos en torno a este tipo de productos, es una forma de cubrir esa transición. No es suficiente, porque solo cubre la parte de la publicidad, pero al menos advertimos para que la parte de la población que desee apostar en ese tipo de activos sea consciente de ese nivel de riesgos. Pero coincido con su señoría, señora Muñoz, en que conviene adelantar los pasos de la regulación en la medida en lo que sea posible. Y yo señalaba en mi intervención que esa aceleración no debería hacernos, digamos, relajar los criterios. De forma que yo preferiría, creo que es más conveniente que pasásemos de un producto no regulado a un producto correctamente regulado, que de un producto no regulado a un producto medio regulado y luego un producto correctamente regulado. Creo que es más simple, incluso para los ciudadanos, distinguir las fronteras entre esos dos extremos, ¿no? Mencionaba las personas con influencia pública los influencers, por decirlo en inglés, y los mensajes que pueden estar trasladando tanto en criptomonedas como en instrumentos financieros. Yo creo que ese es un tema muy importante. En la parte de criptomonedas hay que recordar que la circular de publicidad incluye en su ámbito de aplicación también a quienes promuevan de forma remunerada servicios o productos de criptomonedas a través de redes sociales.
En otras palabras, los influencers que obviamente cobren por promocionar una criptomoneda, pues estarán anunciándola y, por tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de la circular. Obviamente, los influencers que estén dando una opinión, pues están ejerciendo su libertad de expresión y, por supuesto, no tienen nada que ver con el ámbito de la circular. Eso lo tenemos muy claro y es cierto que estamos haciendo un esfuerzo para que se conozca ese planteamiento. En materia de instrumentos financieros, ha habido, y creo que lo mencionaba su señoría, pronunciamientos tanto del supervisor español como del supervisor europeo, recordando que ya desde el año 2014 las recomendaciones sobre productos de inversión que se hacen por personas físicas, aunque no sean profesionales, están sujetas a las normas sobre recomendaciones de inversión del Reglamento de Abuso de Mercado. Y digo, insisto, aunque no sean profesionales, siempre que se presenten o sean percibidos como expertos. Entonces, en la medida en que esos influencers sean percibidos o se presenten como expertos en productos financieros, y ahora estoy hablando del mundo regulado, ¿no?, esas personas están sujetas a las obligaciones que impone el Reglamento de Uso de Mercado sobre, por ejemplo, la comunicación de si tienen el producto que están recomendando o si están cortos del producto que están recomendando o si una serie de conflictos de interés que deben cumplirse. Esto es un elemento poco conocido, he de reconocer, de nuestra norma. Y es posible que algunas personas que están haciendo esto diariamente no sepan que están sujetos a normas que les aplican. Entonces, desde ESMA y desde la CNMV hicimos una campaña con infografías y mensajes en redes sociales justo hace unos meses para tratar de explicar este elemento a veces desconocido. En cuanto a el grado desigual de avance entre Capital Markets, Unión de Mercado de Capitales y Unión Bancaria. Sobre Unión Bancaria comprenderá que no me voy a pronunciar porque no es mi ámbito de especialización, pero sí creo que es muy importante que se acelere el avance de las iniciativas ligadas a la Unión del Mercado de Capitales. Tanto desde el punto de vista de facilitar que haya nuevos vehículos, como por ejemplo, lo creo que lo ha mencionado su señoría, el reglamento ELTIF y los cambios en el reglamento de fondos alternativos y de fondos, como el hecho de también fomentar que más inversores accedan a los mercados de capitales, tanto directamente como a través de vehículos de inversión colectiva, como, quizá de modo más importante, tratar de eliminar barreras para que las empresas accedan a los mercados de capitales. Me referiré a algunas de esas barreras a continuación porque varios de ustedes han mencionado cómo poder abordar este elemento, pero desde luego las consultas de la Comisión Europea sobre el Listing Act que se produjeron a finales del año pasado me parecen absolutamente relevantes en este sentido. También es cierto que gran parte de la solución a este problema, en la parte que sea regulatoria, va a ser una solución europea, porque casi todo lo que tienen que cumplir los emisores de valores está en algún reglamento, en el Diario Oficial de la Unión Europea, y muy poco de lo que tienen que cumplir, algunas cosas, pero muy poco, está en el diario, perdón, en el Boletín Oficial del Estado. Ha mencionado la situación del régimen de personal de la CNMV, también el señor Bell ha mencionado este aspecto y algunas de sus señorías. La verdad es que poco ha cambiado en la realidad hasta ahora, desde el punto de vista regulatorio. Seguimos siendo un organismo relativamente reducido en cuanto al tamaño y la comparación con nuestras competencias. Hemos cerrado el año, como saben, con 450 personas en total. Si nos comparamos con homólogos europeos de mercados de similar tamaño, pues claramente estamos por debajo. Y hay dos importantes limitaciones que yo creo que cada uno de los últimos cuatro presidentes de la CNMV ha ido recordando en esta Cámara de forma contumaz e infructuosa hasta ahora, que están atenazando la capacidad de la CNMV para poder abordar algunos de estos retos que requieren personal especializado y personal que pueda adaptarse a este tipo de fenómenos que no son precisamente sencillos. Uno es la sujeción a la oferta de empleo público para el reemplazo de vacantes, no para crear nuevos puestos, que sería completamente razonable, sino para cubrir las vacantes que tenemos en cada momento por personas que se jubilan o dejan la CNMV. Y eso es a pesar de que en la Ley de Mercado de Valores, creo que el artículo 18 se modificó específicamente en 2015 para eximirnos de esa sujeción a la oferta de empleo público.
por alguna razón que desconozco, las leyes de presupuestos generales del Estado cada año nos vuelven a sujetar mediante un mecanismo un poco arcano, difícilmente comprensible, pero efectivo. Ese es un elemento que hemos señalado como una inconsistencia, sobre todo porque, como decía el señor Manso, nos financiamos íntegramente con tasas, luego abordaré el tema de las tasas, y por tanto no le costamos un céntimo al ciudadano español ni al presupuesto, y nuestro déficit no forma parte del déficit del Estado, porque estamos en el sector, digamos, de institución financiera. El otro elemento es el microcontrol de las remuneraciones que se ejerce sobre cada uno de los grupos y subgrupos profesionales del personal de la CNMV. En lugar de tener un control macro, como puede tener el Banco España o el FROB, en el cual se nos imponga un límite al crecimiento de la masa salarial y un límite al número de personas, que sería no solo entendible, sino muy aconsejable que existiera siempre, tenemos un control a nivel de técnicos grupo 7, técnicos grupo 8, subdirectores, etcétera. ¿Qué significa eso? Práctica imposibilidad para diseñar carreras profesionales. Y eso hace que perdamos personal, fíjense, no tanto respecto al mercado, sino respecto a otras instituciones públicas. El 50% del personal que deja la CNMV se va al Banco de España. Entonces, es un ámbito sobre el que tenemos que actuar. Esos dos elementos aparecían en el anteproyecto de la reforma de la ley del mercado de valores que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital puso a consulta pública hace unos meses. Yo espero y confío que esos dos elementos puedan ver la luz algún día, no sé si en mi mandato o en el de quien me suceda, pero creo que son dos elementos que, sin afectar un céntimo al nivel de gasto público en España, mejorarían el servicio que damos a las empresas, a los emisores y a los inversores. El señor Bell también había preguntado por esta cuestión, con lo cual la atiendo de modo conjunto. En cuanto al mercado primario, preguntaba el señor Bell, temas principales de regulación, temas prioritarios. Bueno, es un ámbito complejo y la verdad es que no, es decir, excede probablemente del tiempo que tenemos en esta comparecencia, pero yo señalaría tres o cuatro peticiones, ¿no?, o sugerencias. Uno, no regular a las empresas cotizadas en temas que no sean estrictamente ligados a su condición de cotizadas de forma distinta a como regulamos otras grandes empresas. Me explico. En temas sociales o en temas de sostenibilidad o en temas de transparencia distinta de las cuentas o distinta de la información intrínsecamente ligado al concepto de cotizada. Si exigimos a una compañía cotizada cosas que no exigimos a una otra compañía y de igual tamaño que resulta que no es cotizada, lo que estamos haciendo es poner trabas y dificultades a quien piensa en salir a bolsa. De forma que pues ciertos elementos podrían o deberían ser exigidos en igual medida, para que eso no constituya una barrera o un inconveniente sobre la cotización. Y esto es un comentario tanto a nivel de legislación española como a nivel de legislación europea. Creo que eso es especialmente importante. En segundo lugar, creo que es importante, alguna de sus señorías mencionaba el tema de la fiscalidad, entre ellos el señor Bell, si no me equivoco. Creo que es importante corregir la asimetría entre captar deuda y captar recursos propios, que fiscalmente está tratado de forma muy distinta, siendo favorable ese tratamiento fiscal a la captación de deuda porque los intereses son deducibles con ciertos límites. Y, por tanto, creo que es muy acertada y muy importante, a pesar de que no es uno de los elementos de la Capital Markets Union, pero para mí es quizás la medida más importante a efectos de la Capital Markets Union, decía que me parece muy acertada la propuesta de la Comisión Europea de una directiva denominada en el acrónimo DEBRA, D-E-B-R-A, tendente precisamente a reducir o solventar esa asimetría fiscal en el tratamiento de los dividendos respecto a los pagos de intereses. Y, por tanto, creo que eso puede hacer mucho para que, en un entorno de tipos más altos, más empresas se planteen las ventajas de captar recursos propios, tanto por la parte del tipo que se está pagando como por la parte del tratamiento fiscal. En tercer lugar, creo que hay que reducir y simplificar trámites. La verdad es que la CNMV hemos tratado en los últimos años de ser especialmente activos en este ámbito. Por ejemplo, hemos propuesto una cosa que figura en el anteproyecto de ley que se sometió a consulta pública, que no es muy habitual que ocurra en los supervisores financieros, y es hemos propuesto que nos quiten competencias.
Hemos propuesto que la verificación de las admisiones a negociación de la renta fija en ciertos supuestos esté sujeta solo a la verificación del mercado secundario, en este caso IAF, donde se admiten a negociación, y que no sea necesario pasar por la CNMV para ciertas verificaciones que a nuestro juicio son simples y no presentan riesgos para los inversores. Eso es un ejemplo, pero hemos propuesto otros para limitar o simplificar trámites o acortar trámites. Y, en último lugar, por supuesto, reducir costes. Reducir costes ligados a el hecho de cotizar. Y ahí hay una parte de costes de información y regulatorios a los que me he referido. Luego hay otra parte de costes explícitos. Y ahí entra la parte de las tasas que abordaré después a preguntas del señor Manso. En cuanto a las SICAVs, me preguntaba el señor Bell dónde se van a ir esos fondos, dónde se van a reubicar. Yo espero que se reubiquen en España y que espero que se reubiquen en instituciones de inversión colectiva gestionadas por gestoras españolas, porque eso creo que será bueno para el sector, para el empleo y para el país y la plaza financiera española. Pero lo cierto es que nosotros no vamos a tener información individual de dónde esos fondos van acabando, porque no hay ningún mecanismo diseñado para que la CNMV monitorice euro a euro cuánto sale de una SICAV y cuánto entra en otro instrumento de inversión colectiva. Con lo cual tendremos ciertas limitaciones, si esto me lo preguntan el año que viene, para informarles de dónde han ido finalmente esos fondos, porque estarán, digamos, no digo perdidos, pero mezclados con el resto de efectos netos de entradas y salidas de instituciones de inversión colectiva. Me preguntaba también sobre por qué había tantos expedientes de insider trading en 2021. La verdad es que yo creo que es más coincidencia. No hemos detectado ahí una intensificación de conductas sospechosas, sino que ha dado la casualidad de que hemos incoado más expedientes que en años anteriores, pero queremos seguir siendo obviamente incisivos en materia de la lucha contra todo tipo de abuso de mercado y especialmente del insider trading, que en media no es una conducta, en todo caso, en exceso extendida, a mi juicio, en el mercado español. Creo que el mercado es íntegro en su globalidad, pero lógicamente prestamos atención a los episodios en los que no lo es tanto. Bien, la señora Maestro me preguntaba sobre si podía explicar algo más del PAF. Bueno, yo creo que quizás destacar dos o tres temas. Las advertencias, que lo he mencionado anteriormente, y el mayor uso de la información que contienen las advertencias de la CNMV. Somos la autoridad de valores europea que más advierte a muchísima distancia de la segunda. Parte puede ser porque hay mucho chiringuito, pero también parte puede ser porque somos especialmente activos y dedicamos una parte importante de nuestros recursos a esa función. Con lo cual queremos incidir en eso. Queremos también incidir en evitar que entidades que no tienen licencia se estén anunciando con normalidad en redes sociales y empresas de Internet, como si no pasase nada, anunciándose para prestar servicios financieros. Nos gustaría acabar con ese fenómeno y estamos en conversaciones que espero que fructifiquen con algunos de esos proveedores. Y, en tercer lugar, quizá destacar medidas de concienciación o aviso a los clientes, en colaboración con entidades financieras o con notarios, para que antes de hacer una transacción que pudiera involucrar a una entidad pirata, una entidad sin licencia, pues obtengan información que les permita echarse atrás y no concluir ese tipo de inversión. Son tres muestras, pero obviamente encantado de bilateralmente darle una explicación más detallada de iniciativas que estamos lanzando. Y en cuanto a la ley de autoridad del cliente financiero, me preguntaba cuáles eran las preocupaciones. Yo más que preocupaciones, yo lo llamaría ajustes para asegurarnos de que el encaje es adecuado. Pues son cosas del estilo de asegurarnos que la nueva autoridad, digamos, cuando publique información sobre la gestión de las reclamaciones, no emita recomendaciones a las entidades que pudieran colisionar con las recomendaciones que se emiten, no solo ni especialmente en CNMV, sino en la Autoridad Europea de Valores. Entonces, actuar con una misma voz y, por tanto, dar mensajes claros a las entidades sobre cómo deben abordar la prestación de servicios. Pero también cosas como asegurarnos que cuando haya que unificar la doctrina de la autoridad se realicen órganos donde se produzca un intercambio de información con los demás supervisores, por ejemplo, que se ubiquen en el Consejo ese tipo de competencias, o cuestiones como algunas mejoras
claras en la concepción del comité consultivo. No creo que haya nada, digamos, nuclear ni mayor en ese tipo de preocupaciones. Son más cuestiones técnicas de diseño. En cuanto al papel de las criptomonedas como medios de pago, me ha preguntado su señoría, también el señor Taibo. Obviamente nosotros no somos expertos en medios de pago, pero sí señalaré algo que creo que es obvio para cualquier observador, y es que es muy difícil que una moneda se convierta, una criptomoneda, en un medio de pago cuando tiene una volatilidad del 70%, porque nadie va a aceptar pagos en esa moneda sin previamente cubrirse, y las personas que quieran pagar pues se mirarán mucho en qué momento del día o del mes pagan para no incurrir en mayores costes sobre los servicios o los bienes que cobran. Con lo cual, hasta que no se resuelva esa volatilidad excesiva, no podremos, a mi juicio, empezar a hablar de criptomonedas como medio de pago. Y por otra parte, ya desde el plano regulatorio, y de nuevo, esto no es competencia de la CNMV, pero mientras sigan siendo redes de pago opacas a temas de controles de capitales, a temas de evasión fiscal, pues entiendo que habrá ciertas reticencias de las autoridades competentes en esa materia para que, por motivos obvios, ¿no? En cuanto a la situación de la integración de SIX y BME, yo creo que las expectativas se están cumpliendo en la medida en que lo que estamos observando es integración de sistemas, integración de procedimientos, integración de equipos, que ya se ha producido, y por tanto yo diría, por hacer corta la descripción, que el proceso avanza con normalidad, sin incidencias significativas. Pero obviamente es un proceso de integración que va a durar muchos años y estamos asistiendo a los primeros compases del mismo, y obviamente estamos prestando una atención muy cercana a todo lo que va ocurriendo en ese sentido, pero no hemos detectado ninguna, elemento que sea parte de las expectativas o de las condiciones que impuso el Gobierno español en la autorización de la adquisición, que también forman parte del folleto de la OPA, ¿no? El señor Manso señalaba el tema del exceso de resultado, por decirlo así, ¿no?, de resultado económico. Yo estoy completamente de acuerdo con su señoría en esta apreciación, y por eso usted planteaba, ¿no podrían ustedes bajar tasas? Sí. De hecho, incluimos en el plan de actividades de este año un proyecto para hacer una propuesta al Gobierno de modificar la ley de tasas de la CNMV, que data del 2014, y es un proyecto que ya hemos remitido al Gobierno y, por tanto, hemos dado una propuesta de cómo reducir las tasas, con tres objetivos en realidad, ¿no? Uno, la propia reducción del excedente. Aunque usted decía, su señoría decía que ganamos mucho dinero, en realidad nuestro excedente, como sabe usted, se reintegra en el Tesoro Público, con lo cual nosotros no nos renta, como dice mi hija, no nos renta la actividad, ¿no? Pero ese sería el primer objetivo. El segundo, obviamente, sería adecuar las tasas a las figuras y a las entidades de mercado que hay hoy. Es que lo que nosotros ahora autorizamos y supervisamos no tiene mucho que ver con lo que se supervisaba y autorizaba en el 2014. Hay cosas ahora, por decirlo así, participantes que no existían entonces y que incluso no tienen tasa en la supervisión, con lo cual es un tema de educación. Y en tercer lugar, hacer un ajuste especialmente fino en aquellas tasas que puedan comprometer, lo señalaba su señoría, el atractivo de salir al mercado. Estamos pensando en la renta fija, y en el anteproyecto de ley de mercado de valores ya van algunas medidas, o iban unas medidas en el que se sujetó a consulta, sobre reducir los costes de las verificaciones de los folletos de renta fija, pero también en otros ámbitos en cuanto al atractivo del mercado. Yo confío en que esa reforma pueda prosperar. Lógicamente, la última palabra es la de los miembros de esta Cámara. Y hay un elemento muy importante que creo que tiene sentido. Me extiendo solo 30 segundos sobre esto, que es la posibilidad de, que no está prevista en la legislación actual, la posibilidad de retocar las tarifas de las tasas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Eso no está previsto explícitamente en la Ley de Tasas, por tanto no puede hacerse, pero si se adoptase ese método, en lugar de esperar 7 u 8 años para poder retocar una tarifa cuando la actividad del mercado se dispara o se hunde, podríamos hacer eso año a año y podríamos operar con un nivel de tasas más reducido que el actual, precisamente porque tendríamos ese mecanismo de abordar riesgos que pudieran impactar en los ingresos de la CNMV. Creo que es una idea interesante.
Ha mencionado algunos otros elementos, yo creo que más en valoración más de tipo político sobre fiscalidad o sobre SICAVs o sobre la posibilidad de que haya crowding out. Yo creo que no hay un fenómeno, o sea, yo creo que las cifras del año pasado en cuanto a emisiones de renta fija no se explican fundamentalmente por un elemento de crowding out. Yo creo que las compañías españolas acudieron al mercado de renta fija en gran medida, en grandes volúmenes, tanto al mercado español, al mercado extranjero y al mercado alternativo, el llamado MARF, que no es un mercado regulado, que no pasa por la CNMV, pero que está jugando un papel muy interesante en la financiación de las compañías españolas. Y lo cierto es que bueno, hay compañías que deciden emitir fuera, otras que deciden emitir en España. Lógicamente, eso es un derecho de cualquier emisor. Lo que estamos tratando es de que se pongan las medidas, como algunas que las he mencionado, para que el atractivo de emitir y admitir en España aumente, y creo que se está consiguiendo parcialmente. Hay varias compañías cotizadas que han decidido retornar a emitir en España. Estoy pensando en Endesa, estoy pensando en Red Eléctrica, estoy pensando en Colonial, que todas ellas estaban emitiendo fuera de España, en Dublín, y en los últimos años han decidido registrar sus programas aquí. Obviamente hay otras que siguen haciéndolo fuera, eso es respetable, pero mi ambición sería convencerles de que hay vida aquí y que merece la pena apostar por el mercado español porque es competitivo. Mencionaba el tema de la advertencia y de si debería extenderse al riesgo a otros productos. Lo cierto es que en los riesgos de los folletos creo que, a mi juicio, han experimentado una mejora muy clara desde el último reglamento de folletos. Se han armonizado a nivel europeo, son más entendibles, son más cortos, son más específicos y entiendo que vamos por la dirección correcta en ese sentido, ¿no? Hacía usted también una reflexión que creo que usted denominaba filosófica sobre los riesgos de la inversión, la tendencia a la litigiosidad o a señalar un posible fraude. Hay un elemento en que yo coincido con usted, en que a veces tendemos a criminalizar el fracaso en exceso, en nuestra sociedad en general, no solo en el mercado financiero. Y eso puede estar detrás de algunos fenómenos y de algunas reticencias muy embebidas en el marco institucional del sistema financiero español. Pero es una cuestión, desde luego, para quizá una charla más tranquila, ¿no? Preguntaba si estamos provocando una burbuja verde. Yo creo que no, pero siempre es siempre arriesgado pronunciarse sobre valoraciones de activos y desde luego no seré yo quien lo haga en este momento, pero lo que sí estoy convencido es que la tendencia internacional de incorporación de la sostenibilidad en las carteras institucionales, en los fondos de inversión, en las grandes compañías de seguros, incluso en el capital riesgo, es una tendencia hoy por hoy imparable y está traduciéndose en cambios muy palpables en el mercado financiero español, tanto en la parte de los emisores como en la parte de los prestadores de servicios. Me preguntaba directamente por qué no avanzamos en el modelo Twin Peaks y en qué medida eso permitiría abordar también el tema de las reclamaciones. Como sabe su señoría, yo me he manifestado partidario, no ahora, sino desde 2005, en las ventajas o sobre las ventajas de un sistema de Twin Peaks. Bajo dos premisas o dos razones. Una, la especialización. Cuando un supervisor analiza solvencia y supervisión prudencial, se especializa en eso y lo hace mejor que si dos o tres supervisores tratan de hacer lo mismo. Y el otro elemento, la ausencia, o mejor dicho, la reducción de conflictos, de dilemas entre cuando uno tiene que supervisar una entidad y es el supervisor tanto de la fortaleza de su balance como de la multa que tiene que imponerle por tal o cual conducta. Bueno, pues separar esas dos funciones creo que es sano y mejora la protección última de los inversores. Pero obviamente ese debate, nosotros podemos tener nuestra contribución, pero es un debate político, lógicamente, y también parlamentario, al que en su día, por supuesto, estaríamos dispuestos a contribuir. Es cierto, y usted lo mencionaba, que algunos países que han adoptado el modelo de la autoridad de reclamaciones han ubicado esa autoridad de reclamaciones casi de forma conjunta con el supervisor de conducta en un modelo de Twin Peaks. Y,
Y ese encaje institucional es cierto que mejora mucho la interacción entre ambos, pero obviamente no es el ámbito en el que estamos ahora mismo en el diseño institucional de la supervisión financiera en España, por lo tanto estamos hablando casi de hipótesis más que de realidades. En el caso de los fondos, mencionaba usted los fondos extranjeros en Naturgy, bueno, el fondo básicamente y los otros fondos que ya estaban. Nosotros, lógicamente, no hemos detectado ningún comportamiento ilícito que pudiera haber afectado la OPA, porque si hubiéramos tenido indicios de cualquier tipo de concierto o de otro tipo de comportamiento, no hubiéramos, lógicamente, aprobado la OPA voluntaria. Esa es la situación tal y como está hoy por hoy. Usted se refería a algunas declaraciones, apuntando a la baja del valor, pero yo creo que si analiza usted las fuentes en aquel momento, observará que no solo el OPA estaba señalando el entorno de mercado en ese momento y la posibilidad de que la oferta fuese especialmente atractiva. El propio consejo de la compañía, en este caso de Naturgy, señalaba que las circunstancias de ese momento podían impedir incluso el cumplimiento del plan estratégico, y los analistas de renta variable señalaban algo muy similar. Es decir, a mi juicio no eran declaraciones tan disímiles que la que otras partes no, con un interés distinto, estaban realizando en ese momento. En todo caso, es una operación que fue relevante, pero insisto que no creo que presentase una característica especialmente compleja en cuanto a su tramitación y en cuanto a la forma en la que fue transcurrió. El señor Castellón ha incidido también en la preocupación por la captación de renta variable y renta fija. He tratado de abordar esas cuestiones en cuanto a cómo poder evitar que haya barreras a la cotización o la captación de recursos de mercado. Ha manifestado que, aunque no sea sistémicamente preocupante, el fenómeno cripto es preocupante. Yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, es preocupante en la medida en que se puede extender a capas de la población que ahora mismo no están invirtiendo, puede afectar a inversores que pueden estar desconociendo parte de los riesgos, y ahí es justo donde la CNMV estamos centrados. Lógicamente, no estamos ni en los medios de pago ni tanto en la parte sistémica, aunque también está obviamente la autoridad, el AMCESFI es un elemento que está siguiendo, pero nuestra preocupación fundamental, como señalaba su señoría, es la de la protección del inversor. Y le agradezco los comentarios sobre la necesidad de reforzar la independencia financiera de la CNMV que ha manifestado y a los cuales me he referido antes en materia de personal. El señor Taibo ha hecho un repaso de los mercados, de la evolución de los mercados durante el 21. También ha mostrado lo que ha entendido como un acuerdo con las líneas estratégicas de la CNMV. Le agradezco su intervención en ese sentido. Ha mencionado un tema muy brevemente, pero que yo sí quisiera abordar también muy brevemente, que es el de la presencia de las mujeres en los consejos de las cotizadas. Ha dicho su señoría que tenemos que seguir avanzando en ese aspecto, y lo cierto es que coincido obviamente con esa apreciación. Las cifras de presencia de las mujeres en los consejos de compañías cotizadas han ido avanzando año tras año. Los datos del año 2021 nos indican que en el conjunto de compañías cotizadas estamos cerca del 29% de consejeras. En el IBEX 35 estamos cerca del 34% de consejeras, y la CNMV aumentó su objetivo, que antes era del 30%, y lo situamos en el 40% para cierre del año 2022, del año en curso. El número de consejeras necesario para lograr ese objetivo está literalmente al alcance de la mano, y creo que estamos en disposición de poder avanzar significativamente en este ámbito. Es más preocupante, a mi juicio, el número de altas directivas, porque hace un par de años estábamos en el 15%, ahora estamos en el 19% en el conjunto de las sociedades cotizadas. En el IBEX estamos en el 22% de altas directivas. Y digo que es preocupante porque las altas directivas son, lógicamente, las candidatas a ser las futuras consejeras, y, por tanto, es un círculo virtuoso. Pero, por ver el vaso medio lleno, por aquello de ser un poco optimista, han sido muy notables los avances en el año 21 en el ámbito de directivas en el IBEX. Hemos subido 5 puntos porcentuales en un solo año,
casi 5 puntos porcentuales en un solo año, lo cual es un avance muy importante. Y, como decía, tenemos al alcance de la mano los objetivos del 40%, al menos en las empresas de más cotización, en los próximos meses. Eso nos situaría en un nivel de presencia de mujeres en los consejos de cotizadas muy parecido al que la Unión Europea quiere requerir vía directiva, lo cual nos permitiría como país estar ya en la posición de partida con el objetivo cumplido. Y, por tanto, la CNMV le damos mucha importancia a este aspecto y tratamos de difundir la máxima información posible. En cuanto a los… voy terminando, señor presidente. En cuanto al tema de los chiringuitos, el fraude, el plan de acción contra el fraude financiero, como decía antes, somos muy activos en las advertencias. Pero es cierto que ahí hay un mundo, digamos, complejo de, o bien, entidades que no tienen licencia, pero que de forma no fraudulenta están ofreciendo servicios financieros sin licencia, y entidades que, por supuesto, no tienen licencia y están ofreciendo productos directamente fraudulentos, básicamente estafas. Y entre medias hay una zona gris, porque es difícil apreciar dónde está cada una, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es advertir sobre las primeras y tratar de coordinarnos con otras administraciones sobre las segundas, ¿no? Pero, desde luego, es un fenómeno preocupante. Es un fenómeno que ha ido al alza. El número de consultas que tenemos sobre chiringuitos financieros pues sigue creciendo año tras año. De las 10.000 consultas, una parte importante están relacionadas con esto. No estoy hablando ahora de las reclamaciones, sino de las puras consultas. Y, en ese sentido, creo que el plan que hemos anunciado pues va enfocado a tratar de contener ese fenómeno. Es muy difícil erradicar ese fenómeno porque la historia de los fraudes financieros está plagada demuestra que son difíciles de erradicar. Nuestro objetivo es detectarlos de forma temprana, ponerlo en conocimiento de las autoridades que tienen como misión perseguir delitos, que no somos nosotros, lógicamente, y, por tanto, que el globo del fraude se pinche antes de cada episodio individual de fraude. En cuanto a la apuesta por la regulación europea, estoy completamente de acuerdo en cuanto a la parte de criptoactivos. Es decir, creo que la solución, como le decía a la señora Muñoz, debe ser una solución europea. Está prácticamente planteada y es una cuestión de implementación y de apoyo político a la implementación de esa solución. Y en cuanto a la educación financiera, pues la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo en cuanto a la necesidad de incrementar el esfuerzo, de incrementar los medios. Hemos tratado de ampliar los convenios de colaboración que tenemos con entidades colaboradoras. La dimensión de nuestro presupuesto, aunque al señor Manso le preocupe la parte de ingresos, pero es la que es, y tenemos los medios que tenemos para hacer educación financiera, solo somos exitosos si colaboramos con el resto de la sociedad. Y en ese sentido estamos incrementando el número de colaboradores y hemos incorporado al convenio al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por primera vez este año pasado, con lo cual pues ya somos más, digamos, en la cabeza de la manifestación para este esfuerzo, que yo creo que es de toda la sociedad, y estoy de acuerdo con usted en materia de la brecha de género en nivel de conocimientos, y no solo en materia de género, sino también en materia de colectivos vulnerables, donde sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo más allá de lo que es el entorno, de lo que sería el entorno urbano. Tenemos que llegar también al entorno rural, donde hay un problema en cuanto a conocimiento y en cuanto a acceso a la información, y tenemos que llegar a colectivos a los que no estamos llegando actualmente. Creo que las bases están puestas, creo que el esfuerzo es serio, el apoyo político está ahí, por lo menos por parte del Gobierno, y espero que en ese sentido podamos ser exitosos en una estrategia que creo, y ya vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, es auténticamente sobre el beneficio que para la sociedad en su conjunto pueden generar los mercados financieros que la CNMV supervisa. Creo que he cubierto las preguntas, pero si hubiera alguna que, por supuesto, no lo haya hecho, pues encantado de abordarla si hay una segunda ronda de aclaraciones o no. No lo sé, presidente. Muchas gracias, señor Buenaventura. Pues sí, hay una ronda de aclaraciones, de breves aclaraciones. Doy en primer lugar la palabra a doña María Muñoz. Gracias, presidente. Sirva solo estos minutos para agradecerle, señor Buenaventura, a usted y a su equipo esta larga explicación y esta concreción en los asuntos que nos ha brindado hoy. Gracias. Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal. Señora Roser, no desea. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Ferran Bel se ausentó. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Manso, ¿desea hacer alguna aclaración? Mínima. La pregunta que le he hecho sobre las minusvalías, es verdad que yo le he dado la posibilidad de no contestarme aquí, no se preocupe. Además, entiendo que si en breve van a publicar las cuentas anuales, en las cuentas anuales, en las notas a la memoria, podré sacar la información. Pero, de todos modos, le insisto, lo que más me preocupa es el ejercicio que entra con la fuerte subida, porque si han perdido ustedes 1 millón y pico, pues podría ser que este año fuera una pérdida que empezara a ser importante. Digo que esto me preocupa mucho más por el Banco de España, que el año pasado ha pasado totalmente desapercibido. Las plusvalías que tenía en su cartera de renta fija se deterioraron en 19.000 millones. La verdad que tenía plusvalías, y usted ya me entiende lo que le estoy explicando, simplemente. Con lo cual, ya veremos qué cuentas o cómo se resiente el balance del Banco España. En el caso de ustedes, pues entiendo que… Pero bueno, que puede tener su importancia. Si este año han perdido 1.400.000, pues con el movimiento de tipos que ha habido podría tener importancia. Y eso es lo que quiero saber. Y ya le digo, no hace falta que… Pero yo entiendo que usted lo lleva aquí los estados financieros y no es su… eso, ¿vale? Bien. Hombre, a mí esta afirmación suya sobre que la burbuja… Vamos, la burbuja verde, perdón. El movimiento… este de finanzas sostenibles y verdes y tal, que es imparable, a mí esa afirmación es lo que me preocupa. Porque a mí estos consensos siempre, no sé por qué, terminan mal, siempre. Cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, al final se produce efectivamente una burbuja. Se produce una burbuja y entonces es cuando las cosas acaban mal. Incluso aunque, aunque el movimiento no le fallaran las bases científicas, que le fallan. En cualquier caso, yo me voy a permitir la osadía de recomendarle, como le hizo al gobernador, la lectura de un artículo del profesor Ruiz Ojeda de la Universidad de Málaga, no solamente porque sea de mi circunscripción, sino porque es un gran profesor. De acuerdo, sobre finanzas verdes, le podré pasar la referencia. Y otro libro, en este caso, de Ferrandis, un economista del Estado en retirado, que se llama Crimen de Estado. Y es un poquito más agresivo. Ya ve usted que llamar crimen de Estado a la promoción de lo verde ya es una cosita un poquito más agresiva. Bien, sobre el personal y la austeridad, mire usted que, claro, que yo esté preocupado por sus números, yo casi diría que yo represento aquí la austeridad, o al menos es el papel que me he traído. Pero me parece fenomenal, y esto sí se lo digo, que mejorasen las condiciones de su personal en la medida que pudieran. Porque, efectivamente, no tiene sentido que usted pierda personal en favor del Banco de España. Eso tiene poco sentido. Que usted pierda personal en favor del sector privado no lo va a evitar nunca, lo sabe. Podrá mejorar para reducir, porque si no se van a convertir ustedes, como le pasa a veces al Banco de España, en un sitio donde hacer buenos periodos de experiencia para luego irse. Es una pena, pero es así. De acuerdo, entonces, cuanto puedan mejorar las retribuciones, mejor, pero lo que no tiene sentido es que usted pierda personal en favor. Y si eso, lógicamente, va en contra de los resultados que usted da, pues no pasa nada. Eso no es lo que yo le estoy criticando. Y luego, esto ya es una butad, no se preocupe. Sobre este tema de que los expertos hagan declaraciones y que les en fin, toda la regulación a los expertos o a los reputados expertos, pues se les aplica cuando hacen declaraciones sobre el mercado. Hombre, esto no habría estado de más que ustedes se lo hubieran aplicado a la señora Koning, presidenta de la JUL, que se cargó un banco así, pues me explico, ¿no? Como el que… Porque no creo que se pueda ser más torpe siendo el presidente de la JUL que cuando te preguntan… ¿Le preocupa a usted el popular contestar sí? Me preocupa. Claro, es que eso no se le ocurre a nadie. Me explico, como ningún gobernador va a decir eso, ni un presidente de Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni un ministro de Hacienda va a decir nunca sí estoy pensando en devaluar, porque se lo devalúa el mercado. ¿Vale? No, esto es una buta porque me he acordado, ¿no?, de declaraciones tan torpes que nos han visto en la historia y que han costado 12.000 millones de euros a los accionistas
y acreedores del Banco Popular. Bueno, muchas gracias. Les reitero mi agradecimiento por su exposición magnífica, las respuestas y el buen informe que han hecho en la casa. Muchas gracias. Gracias, señor Manso. Señor Castellón. Sí, yo de manera muy breve, porque creo que ha sido extenso el presidente en sus explicaciones, si no hubiese gustado que hubiese incidido quizá algo más en esos problemas que tienen las empresas en la captación de capital en el mercado primario, las debilidades del mercado de renta variable. ¿Qué debilidades ve usted y, sobre todo, en cuanto a las barreras de acceso, sobre todo las barreras fiscales? ¿Y qué riesgos futuros? Si hay riesgos futuros, ¿y hacia cuál es la evolución futura de la obtención de capital en los mercados de renta variable de las empresas españolas? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castelló. Finalmente, Grupo Socialista, señor Taibo. Sí, muy brevemente, presidente. Quisiera terminar esta intervención, señor Buenaventura, dándole las gracias a usted en representación del conjunto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a todos aquellos profesionales que trabajan y que se han dedicado con tanto esfuerzo y tesón durante este año difícil de pandemia a dar respuestas en un mercado tan necesario como es el mercado de capitales. También le muestro nuestro apoyo, el del Grupo Parlamentario Socialista, para seguir avanzando en su independencia y una mayor flexibilidad en los organismos supervisores, que estamos seguros de que redundará en mejorar los mercados de capitales. Sin lugar a dudas, eso va a ser positivo para la economía española y, para eso, planes de recuperación en los que, como país, estamos ahora mismo inmersos y que tan importantes van a ser en los próximos años. Termino con esta felicitación por el trabajo realizado y dándole las gracias por su compromiso de rendir cuentas y de transparencia ante esta Casa, el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Taibo. Y cierra el debate don Rodrigo Buenaventura. Bien, pues muchas gracias por esta segunda ronda de intervenciones. En el orden inverso, le agradezco al señor Taibo sus comentarios. El señor Castellón preguntaba específicamente sobre, su señoría preguntaba sobre la debilidad de la renta variable, el acceso a las compañías. Yo creo que ahí hay dos elementos o dos áreas, una la coyuntural y otra sería la estructural. La coyuntural tiene más que ver con el nivel excepcionalmente bajo de los tipos de interés que hemos tenido en los últimos años, no me estoy refiriendo al actual, sino hasta el año 2021, a los incentivos fiscales a, digamos, contraer deuda en lugar de acciones, me he referido a ello al hilo de la propuesta de directiva DEBRA, y luego un elemento importante, y es que el capital riesgo, el capital privado, ha supuesto una fuente de inversión y de financiación muy importante, por un exceso de liquidez, seguramente a escala internacional, que ha hecho que muchas compañías que pudieran estar considerando salir a bolsa, pues obtuvieran condiciones más atractivas por capital privado. Lo que pasa es que el capital privado es también coyuntural en su vocación, es decir, un fondo de capital privado pues difícilmente está 30 o 40 años en una compañía. Al cabo de un tiempo, lógicamente, rotará esa inversión y ahí pueden salir ciertas oportunidades para una salida a bolsa, o sea que hay cierta retroalimentación entre ambos fenómenos. También pueden salir oportunidades para que entre o un nuevo fondo de capital privado o un socio industrial. Pero lo cierto es que la bolsa aporta ahí un elemento y esa es la parte, yo creo, de cultura empresarial que creo que tenemos que abordar, diseminar esa perspectiva, un elemento de permanencia y estabilidad que no tiene competencia en ninguna otra fórmula de financiación, en cuanto a que cuando una compañía cotiza, como lo demuestran las compañías que han captado 15.000 millones el año pasado, tiene una vía de captación de recursos propios valiosísima, ¿no? A pesar de todos los costes que ello conlleva. Le diré que parte de este esfuerzo de concienciación lo estamos haciendo mediante una serie de jornadas que precisamente arrancan la semana que viene en Bilbao y que se producirán también en Barcelona y en Madrid para explicar a las empresas que no cotizan las ventajas de cotizar en bolsa. Son jornadas que estamos haciendo en este caso en colaboración con las bolsas españolas, ¿no? Y luego hay una serie de elementos regulatorios, me he referido a ellos sobre la Capital Markets Union, pero hay también una parte de demografía empresarial, es decir, los mercados demandan un cierto tipo de empresas. Si usted analiza las empresas que han salido a bolsa en Estados Unidos o que están saliendo a bolsa en Suecia,
por decenas o por centenares, observará que pertenecen a ciertos sectores. Bueno, pues también la capacidad de la economía española de crear y de proyectos empresariales en esos sectores está relacionada con el número de salidas a bolsa que puede haber en algún momento determinado. Entonces, creo que es un fenómeno complejo que no solo es una cuestión regulatoria, ni siquiera principalmente regulatoria, pero que tenemos que tener ahí muy presente esa complejidad para tratar de incidir en algo en lo que, coincido con su señoría, digamos, nos va en ello la estructura financiera de las empresas españolas y europeas. Tienen, como sabemos, un exceso de deuda bancaria, 3 veces más que las americanas, tienen un exceso de dependencia de las condiciones de la financiación bancaria y eso, obviamente, no puede darse siempre por supuesto. Los mercados de capitales, de nuevo, generan ahí una perspectiva de estabilidad que creo que las empresas deberían aprovechar. Y luego, en relación a los comentarios del señor Manso, efectivamente no le he contestado. Ese importe está relacionado con las diferencias de valoración de la cartera de deuda pública, efectivamente, como usted bien intuía. Y es un elemento que, aunque nuestra cartera está a vencimiento y, por tanto, no la valoramos a precio de mercado como cartera de negociación, puede tener incidencia en los próximos años en el caso de que vendiésemos parte de esa cartera en la que tenemos nuestras reservas de forma anticipada, cosa que ahora mismo no anticipamos, pero si ocurriera, eso podría tener algún impacto. De todas formas, efectivamente, en la memoria y en las cuentas daremos una explicación detallada de ese elemento. Y en materia del… Bueno, usted ha mencionado un cierto consenso peligroso en torno a la Revolución Verde. Yo discrepo personalmente sobre la idea de… Coincido en la idea del consenso, porque es cierto que ahí donde uno mira, especialmente en la Unión Europea, sea el Consejo Europeo, sea la Comisión Europea, sea el Parlamento Europeo, hay… o las Naciones Unidas, hay un consenso claro. Yo discrepo en el adjetivo peligroso, pero entiendo que es una apreciación. Y en materia de personal, efectivamente, yo coincido con usted. Me parece más preocupante que el personal, digamos, salga de una institución como la CNMV para irse a otra institución como Banco de España. Consideraría normal e incluso sano en un momento determinado, sujeto a las incompatibilidades que procedan, que hay una rotación respecto al mercado, porque eso ocurre en todos los países de nuestro entorno y no es un elemento que a mí me preocuparía especialmente, ¿no? Bueno, y obviamente no comento sobre su butad en materia de las declaraciones de la responsable de la JUR. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Creo que su comparecencia ha colmado las expectativas que teníamos puestas. Creo que las intervenciones de los diputados también habrán sido muy útiles para ustedes. Le agradecemos su presencia, también a la vicepresidenta, a las consejeras, consejeros y directivos de la comisión. Levantamos la sesión. Muchas gracias. ¿Hay un? Señor Antonio, que se...